Kendo. Tattoos from my toes to my earlobe. Was a role model, I never had a hero. I learned how to live through the stereo. Coming from where I come from, the inferior. Everything you see ain't what it appears though. Everything that I built made that from zero. Then added a zero, I am my hero. You couldn't imagine what it's like in my life. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los periféricos y Sports League of Legends. Cuidado, que está avisando, está avisando. Porque... equipo, yo apoyo y que gane. O sea, ya está haciendo, no sé. Yo estoy muy acostumbrado ya. O sea, llevo toda la vida jodido. Yo soy del Deport. Muy buenos días, periféricos. Nada, agradeceros muchísimo. Hola valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de valientes, valientes, perdón, es que vengo de otro directo, disculpad, de los periféricos y Sports League of Legends, qué vergüenza, se me ha ido el canal. Bueno, eso, que bueno, qué más da, si es del mismo grupo, es de valientes emprendedores, o sea, tampoco estaba yéndome de la competencia, ¿sabes? Pero estaba hablando de emprendimiento y ahora no, ahora toca League of Legends. Bueno, pasa que hago, que es entender el ordenador y saludar a la entrada y lo hago mal. Hola, Ultrayayas. Bueno, ves que ya la primera cagada de la tarde, nada más entra. Bueno, vamos a presentar a la gente que realmente sabe de esto, sabe de League of Legends. Y vamos a poner la musiquita, un momentito. Ahí está. Y vamos a empezar presentando al alma mater de este programa, al tío que me metió en esta puta locura, el señor Álvaro García Daza. Buenas tardes. Muy buena, Faustino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. ¿Y usted qué tal con esa gorra para atrás? Sí, parezco TJ Wilder de la banda del patio, pero bueno. Vengo a hablar un poquito de salseo porque hay una cosa que no os he comentado, pero creo que... aunque estén en plenos playoffs, es buen día para sacar aquella tier list que hicimos al principio de temporada, ¿no? No sé si la tienes a mano, yo no la hombre, tengo. Hombre, que sí la tengo a mano. Bueno, vale, vale. Así que ya ves que vamos, sí la tengo vamos a, mano. A verla, vamos a verla. ¿Participé yo en la tier list? Participaste tú, participó Ultra Giants también. O sea, hay para analizar aquí, hay para analizar. Sí, ah, mira, Alvaroni es literalmente el señor Vance poniéndose el gorro de Jimbo, sí, totalmente. Sí, efectivamente. Efectivamente. Muy bien definido. Abajo. Es verdad, Ultra Giants participó también en la tier list. Sí, sí, te suena, sí. No quieras esconderte ahora. Sí, no, no, ya está ahí. Claro. Nada, no te preocupes. Sí, Ultra Giants se acuerda de todo, porque ya ve todos los programas. O sea, yo creo que ve hasta el del jueves, tío. Hasta el magazine de los jueves. Voy a las estadísticas para que salgamos 2.300 personas viendo el programa. Hostia, qué bueno que lo de ayer, ¿eh? Es un cabrón sobre la marcha el tío. Total. Digo, guau, lo mismo ganamos al Sportmaníaco o el Catarsis. Vea, ahí con el ojo. Perdón, iba a entrar Álvaro, pero al verte ahí con el ojo, digo, verá, la pillo. Me estaba rascando justo el ojo, van pillados y no se puede una ni desfogar, tranquila. Esto es que esto es muy indigno. Debo decir que yo en esa tier list no participé, así es que si hay algo raro, pues yo al menos me puedo librar. Ah, claro, claro. En esto te libras, Catarsis, en esto te libras. Claro, en esta me libro. En la de Sport Maníacos, evidentemente, no me libraré. Yo solo recuerdo que ponía Koi por debajo de Vainsos y Barça. Nadie me escuchó, porque evidentemente Koi para ellos era mejor. No, va, no estamos no muy desencaminados, nada, lo digo todo. Lo que puse. Claro. No estamos muy desencaminados. Mae mía, moeme, mae mía, moeme. Bueno, tenemos a Rayito ahí en el backstage. Ahora mismo le damos entrada. Así que, pero antes, damos la entrada a nuestro compañero Álvaro. ¿Cómo estás? ¡Ole! ¿Cómo va ahora, todo, tío? Ahora, después de lo de la tier list, está un poco peor, la verdad. Porque la tier list mía. Yo no me acuerdo ni lo que puse, pero seguramente lo pondría al azar. Metí a Rebels fuera de playoffs, solo digo eso. Sí, olo. Muy fuera. Mal día para decirlo. Olo. Bueno, pues nada, pues muy bien, Álvaro, bien. Ahora lo comentas en el directo con la LVP, creo que entras, ¿no? Bueno, sí. Y con Rayito. Sí, ahora Rayito está ahí. Congratúlate ahora con Rayito y luego con la LVP, efectivamente. Bueno, dice Rodgo, Catarsis, dime qué Fnatic va a ganar y los gafas, por fin. Pero qué Fnatic. Qué malo. Me tenéis que decir cuál de los dos, ¿no? El de Alex se gafa solo. El de la Superliga pues le pasa un poco más, la verdad. No hace falta gafarle. Aquí solo nos gusta la Superliga. Aquí, Álvaro, como medio de comunicación independiente,
no sé, los dos Álvaros, lo de medio de comunicación independiente, bueno, veamos. ¿Qué opinas de Fanatic League? Bueno, los dos Álvaros, Álvaro y Álvaro. No existe, es un conjunto, un constructo social que la gente se ha inventado para hacernos daño. Fanatic es una ONG. Bueno, bueno, no quiero. Rayito tiene que estar flipando lo que ahora le doy entrada. Fanatic quesero, quiero reservarme. Reserve Switch. Es remontar a una serie del 2 a 0 al 2-2 y al 3-2. Sí, sí. Bueno, bueno, chicos, Álvaro, coméntanos, porque hoy tenemos súper invitado, antes de que le dé entrada, porque ha ido a seguramente a coger un poquito de agua, ya le veo venir con la botellita. ¿A quién tenemos hoy de invitado? Cuéntanos. Pues tenemos a Rayito, la de Carry, del campeón de la temporada regular de Superliga, de Rebels. Y, hombre, la verdad es que por timing nos viene estupendamente porque podemos hablar un poco... acerca de cómo prevén el equipo y él, principalmente, esa puesta de escena en playoffs, que además les toca un Heretics que también tiene el cartel de favorito, y bueno, cómo se ha fraguado esta temporada callando todas las bocas de aquellos que les hemos puesto fuera de los playoffs directamente. Pues le damos entrada, un aplauso para nuestro invitado, Rayito. ¡Ole, Rayito! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Nada, gracias por invitarme y perdón por la demora, pero se han tardado un poco más las screens y... Nada, te has perdido la cuenta atrás, que es muy aburrida, siempre es lo mismo. O sea, que nada, no te has perdido absolutamente nada. Me habían dicho las 8, pero bueno. Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias por venir. Mira, hasta Giants, el Ultra Giants, que no sé si le conoces, que es bueno, pues un community de una cuenta muy importante de Giants y tal, y la verdad es que hasta te anima, Ultra Giants. Bueno, Alvaronio, todo tuyo. Bueno, pues Rayito, antes que nada, felicitarte por el cacho de temporada que os habéis marcado en Rebels, en especial tú, que fíjate que ibas a compartir plaza con tu compañero y al final pues todo el mundo, incluso el pueblo ha hablado y ha dicho queremos ver a Rayito jugando en esta Superliga porque está entrando con unos numerazos increíbles. Y bueno, yo quería empezar un poco haciendo algo de backup porque te hemos visto que la temporada pasada pues jugaste a un nivel extraordinario, pero lo de esta es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Dónde crees que puede haber estado el factor determinante para que Rebels haya funcionado tan bien y tú especialmente hayas encontrado sinergia con tus compañeros? A ver, yo diría que individualmente creo que cada jugador es muy bueno de Rebels. Creo que también nos compenetramos muy bien, o sabemos cómo queremos jugar todos, o lo que tenemos que jugar. Eso también ayuda. También, pues, obviamente, digamos... el buen rollo que tenemos, en plan todos nos llevamos muy bien, en plan fuera de las screens, fuera del horario de trabajo y todo eso, y también pues en parte es gracias al coaching staff también, que nos ha ayudado a trabajar y cómo trabajar, así que diría que esos son los factores de por qué ha funcionado el equipo, cómo ha ido, y después en plan a mi nivel, pues a ver, obviamente también ayuda que mi equipo esté jugando bien y tal, y no sé, creo que yo cada split o cada año voy a más y más y no sé, simplemente el trabajo y todo, no sé qué decir. Sí, ¿Os esperabais? Sí, sí. Lo que habéis dado al final habéis salido campeones de la Superliga, ¿o te lo esperabas cuando entraste en Rebels? ¿Os lo esperabais como equipo? A ver, yo sinceramente cuando se cerró todo el equipo, o sea, finales de noviembre o mitades de noviembre, no me acuerdo muy bien, cuando se cerró todo el equipo, yo me esperaba, digo, mínimo playoffs por los jugadores que tenemos. No sabía qué esperarme. Después, cuando empezamos a jugar las primeras scrims, o cuando empezamos a jugar scrims contra equipos, en plan, jugamos contra equipos top de Francia, también otros equipos top de, pues, Alemania y tal, en ese momento dije, joder, en plan, estamos, no es que le estemos jugando de todo a todos estos equipos, sino le estamos ganando, entonces, ¿por qué no podemos, en plan, quedar en un puesto alto, ¿sabes?, en la liga? Entonces, ya desde ese momento... Sí veía el potencial, no estaba seguro, pero ahí está el potencial. Y bueno, habla, sí, dale. No, dale. Yo quería preguntarle por la serie de Heretics, pero si tenéis algo antes de pasar a la serie, pues yo me puedo esperar perfectamente, no pasa nada. Yo quería otra preguntilla sobre, bueno, al principio de temporada, pues obviamente en todos los tier list, tú en particular, tu figura, pues aparecía... bastante abajo, acabas de subir de segunda división y bueno,
¿Cómo te sentaron a ti esos rumores? ¿Si te lo tomaste como una motivación? ¿Si dijiste, vamos, cómo te tomabas tú esos tierlis? Efectivamente, me da un poco igual. Creo que ya lo dije en una entrevista de UOT, que me preguntaron sobre los tierlis y tal, en plan, no le he hecho cuenta. O sea, yo sé el nivel que tengo, sé lo que opinas sobre mi equipo, sé el potencial que tengo y me centro en eso. Obviamente, a lo mejor también es un poco... No hay motivación extra, pero mola siempre pues, que haya rebotas, pero tampoco le echaba mucho el ojo, ¿sabes? A esas tierlis nada. Yo quería pasar a que nos tires ya todo el beef, Rayito, porque es un poco ridículo tener que estar esperando aquí. Así que, por favor, Faustino, abre la tier list que hicimos en enero. Ahí está. Bueno, ahora es el momento en el que tú nos preguntes que por qué hemos hecho esto. A ver, o sea, sinceramente creo que lo de estar de octavos para abajo, creo que... Y cuidado, es un poco lo mío, pero el único que te ha puesto lo más cercano al primer puesto he sido yo, que te puse séptimo. Sí, por eso es como del octavo para abajo, ya no se ha definido. A ver, sinceramente, antes de empezar la temporada y tal, creo que nuestro nivel debería ser playoffs. Y, entiendo que, por ejemplo, mucha gente me pusiese a mí bajo en las tierras y tal, pero no entiendo cómo a jugadores como Raven, Ananasi, que Chico, que han tenido un nivel extraordinario, que tienen ese nivel, que lo han demostrado, los han puesto abajo. En plan, a Raven lo están poniendo tier C, y yo creo que si no es el mejor top laner de la liga, pues es el segundo mejor, igual que Chico, igual que Ananasi. Sí que entiendo pues las dudas que puedan tener conmigo con Obsinatus, porque por ejemplo Obsinatus pues no había competido en ninguna primera división ni nada, pero yo te hago una comparación, porque también hay que tener en cuenta que equipos como UCAN, que también tienen a Hatris y Rafita, que no son para nada cojos, pues oye, mira la temporada que han acabado teniendo, que no ha sido nada positiva. ¿Crees que también ha tenido que influir algún tipo de factor psicológico o extradeportivo dentro de Rebels para que esto haya salido tan bien? A ver, supongo que todo ha influido, el por qué nos ha salido bien. Como te he dicho antes, pues creo que individualmente somos buenos jugadores, como equipo nos entendemos muy bien, sabemos a lo que queremos jugar, el método de trabajo que estamos haciendo creo que es bueno, y después fuera del juego nos llevamos muy bien, en plan, no tenemos problemas en decir las cosas a la cara, pasamos muy buen tiempo fuera de las scrims, en plan, vemos series, películas, salimos a cenar, en plan. Entonces, yo creo que eso es un poco de todo lo que te ayuda al final. En todo el estuario, al final es que las cosas funcionan así. Cuanto mayor sinergia hay entre los jugadores, al final eso luego se demuestra también en el trabajo. Y el día a día de Rebels, pues se ha visto que día tras día mucha gente dejaba fuera de las quinielas a Rebels y el trabajo ha funcionado por sí solo. Es que el mejor ejemplo está incluso, ya no por especificarte a ti, pero en un Raven o en un Ananasic, que el año pasado quizás la presión que ofrecía Kassel pues les hizo flaquear en los momentos más importantes. Sí. Ultrayeras dice que esta tier list es fake. Bueno, lo haremos, ¿eh? No, pero que al final, en los momentos críticos donde tenían que dar el do de pecho, sí que se les ha visto un poquito más con alguna que otra flaqueza, y en cambio, pues en este Rebels se están funcionando bien. ¿Qué esperas para estos playoffs como equipo, perdón? A ver, pues el objetivo que yo tengo, que tenemos en general, es llegar a la final. Y bueno, ya si ya se va a la final, obviamente es para ganarla. Así que ese es nuestro objetivo. Decía el otro día en Twitter, vale. Decía en Twitter mucha gente y dice, no, es que nuestra intención, pues fan de X equipo, nuestra intención es ganar la final. Ya, hombre, me molestaría que un fan de un equipo no quisiera llevarse una final. Porque al final no puede ser realista como para decir, bueno, es que si llego y sabiendo el nivel que tengo, no me quiero llevar la final. Eso yo creo que es un poco falsa modestia. Y ya, una cosa, ¿se me escucha bien el micro? A lo mejor tengo el de la cámara o no sé. Se te escucha perfecto. Se te escucha guay, sí, no te preocupes. Vale. Que hagas un poco de balance de lo que ha sido la temporada en cuanto a los rivales. Porque a lo mejor, por estadísticas o por nombres, hay algún que otro equipo que podría haber estado en playoffs y que incluso nosotros, fíjate el lío que hemos tenido, que casi ninguno, más allá de dos posiciones y demás, no hemos coincidido con muchos equipos que estén en ese estrato, más luego encima el resultado final. ¿Qué balance sacas del resto de tus rivales?
A ver, creo que lo que se podía esperar, por ejemplo, creo que ya lo dije antes de que empezase la temporada, yo creo que los equipos más fuertes a priori deberían ser Heretics y Movistar. Creo que esos equipos deberían estar entre las cuatro primeras plazas. Y al final creo que ha sido más o menos así. No sé si Movistar ha acabado cuarto o quinto, pero bueno, Heretics se ha quedado segundo. Y después literalmente dije, es que creo que del tercero al noveno puede pasar cualquier cosa. O sea, a lo mejor sí. Nosotros quedamos novenos, a lo mejor quedamos terceros, Koi queda cuartos, como si queda octavos, en plan. Creo que quitando a nosotros Heretics Movistar, de tercero a noveno, o de cuarto a noveno, de cuarto a décimo, perdón, podría ser cualquier cosa. O sea, literalmente, literalmente. Que cualquier equipo de Fnatic para abajo es que podía ser una absoluta lotería y que cualquier partido estaba abierto, pese a que luego el snowboleo de cada partida tuviese su peculiaridad, pero en esta situación pues se ha notado que no es la, digamos, la el saber jugar, sino cómo se plantean los partidos. Sí, bueno, yo quería preguntar también un poquito por, hablaste de ello también el otro día en la LVP cuando te preguntaron qué es por el estilo, ¿no? El estilo de Rebels ha estado pues bastante definido a lo largo de todo el split, habéis utilizado pues más o menos los mismos drafts prácticamente siempre, el mismo estilo de juego, y ¿cómo crees que os va a afectar esto en playoffs? ¿Habéis practicado más estilos? Que obviamente sí, pero bueno, cuéntame un poco cómo lo veis vosotros. A ver, pues debería ser algo positivo en teoría, porque como tú bien has dicho, creo que tampoco hemos enseñado mucho. En plan, nosotros íbamos con las primeras ideas que teníamos, si nos las dejaban en el draft, que la mayoría de veces pues nos las dejaban por X o por Y, jugábamos eso y ya está. Entonces es algo positivo porque no hemos tenido que enseñar mucho. O sea, las últimas tres semanas o lo que sea, hemos estado practicando muchas cosas en scripts y creo que nos debería beneficiar de cara a playoffs, porque pues no hemos enseñado tampoco mucho en fase regular. Y hablando justo de playoffs, os vais a enfrentar a Heretics por ese pase a la final. Si no recuerdo mal, perdisteis las dos partidas contra ellos en temporada regular. ¿Cómo veis el partido? En plan, ¿cuál es que vas a ser la clave o cómo pensáis atajar los puntos débiles de Heretics? A ver, creo que va a ser un partido difícil, o sea, creo que va a ser un buen partido de gran espectador. Creo que la clave de la serie va a estar en qué equipo sea más sólido, porque creo que las dos veces que jugamos contra Heretics, siempre el early game íbamos más o menos even, o sea, nada se define por líneas ni nada, ni por nivel individual, sino más por las calls o por las rotaciones o por X decisiones que se tomen, y creo que esa debería ser la clave de cara a esta serie, cómo estemos de finos con las calls o cómo jugamos el mapa, etcétera. Y bueno, hablando pues un poquito también de la final, o sea, de la final de este partido que tenéis, ¿a quién ves más favorito? ¿Os veis más favoritos vosotros? ¿Veis más favoritos a Heretics? ¿Es un 50-50? ¿Cómo lo veis dentro de la casa? No sé, o sea, yo te diría que 50-50, o sea, sabemos que Heretics, aparte de nosotros, dirá que es el mejor equipo, el equipo más sólido de Superliga, así que básicamente eso, yo creo que 50-50. Entonces, por ejemplo, si lleváis vosotros a la final y Heretics cae al bracket de abajo, ¿creéis que os vais a enfrentar a Heretics igualmente en la final o ves a algún otro que puede llegar? Yo creo que a priori debería ser Heretics, pero por ejemplo, también lo dije en la entrevista del VP, creo que Fnatic está jugando muy buenas partidas y parece un equipo bastante sólido, así que podría también estar ahí. Después, por ejemplo, está Movistar, que sabemos que todo el mundo que tiene unos early muy buenos, pero después aflojan, así que yo diría que a priori debería ser Heretics, pero bueno, también está ahí Fnatic y Movistar. ¿Y tú de querer a quién quieres en la final? Vamos a ser claros. ¿Tú de querer a quién quieres en la final? A ver, sinceramente me gustaría jugar contra Heretics. O sea, o no sé, porque ya que es el mejor equipo, aparte de nosotros en el VP, o sea que estaría viendo ganarlos una final. O sea, también, por ejemplo, Flaggett, que creo que también es un muy buen jugador, ganar contra él, pues buen duelo ahí, bastante cara a cara. Entonces, no sé. O sea, no tengo tampoco ninguna preferencia. O es que quiero jugar contra este equipo porque este beef o lo que sea. Sinceramente, si me haces un rival, pues te iré a Heretics porque son el mejor equipo. Y ¿qué sería mejor que ganarle al mejor equipo, ¿sabes? De Superliga, digamos. Y pues, como tirador, mójate un poquito, ¿Supa o Flaket?
A ver, yo creo que, a ver, todo el mundo puede estar de acuerdo, creo que Flaquer ha jugado muy bien, o sea, ha sido muy consistente, o sea, creo que Supa también es muy bueno, pero sí que ha podido tener, qué feo, pues... ¡Qué feo! ¡No, muchacho! ¡Qué va, abrigo! Pero, a ver, no, o sea, creo que los dos son muy buenos, ¿eh? O sea, no, sí, hombre, sí. No estoy llamando Supa malo, pero... No, 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 sí, es que sí, estamos de coña. Todas las Flaquer, o sea, todas las games de Flaquer creo que ha sido muy consistente, o sea, el nivel que ha tenido es muy bueno, o sea, también lo ves en estadísticas y sí. Lo ves cuando él juega, entonces, pues irá que Flaquer. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta que me han dicho esta mañana por Twitter, que van a anunciar y tal, y es si tienes el mail muy cargado, en especial, pues no sé, de mails de gente como Fnatic, no sé. Bebe, por si acaso. La verdad que no sé, no creo, porque... Claro, se rumorea, se dice, entonces, claro, digo, oye, yo que soy curioso, pues voy a preguntar, ¿no? Ah, mira, los típicos emails, pues de... Código de descuento, Justit, no sé qué. Claro. Gracias por tu compra en Amazon. Nada más. Claro. Lo típico, mucho spam. Aparte, el email lo tengo yo que me lo creé hace, no sé, cuando tenía 11 o 12 años y en todas las cosas que me he registrado siempre sí, me sí, sí, sigues como el mismo. Me pasa. Yo tengo el Hotmail ahí que está, vamos, cada día me llega 50 veces que tengo una cuenta en Suiza con no sé cuántos millones para retirar. Bueno, una locura. Chicos, tres minutitos que se tiene que ir Rayito. Perfecto. Bueno, pues yo, si queréis, para añadir yo una preguntilla más para el final. Dale. Es decirte tu, bueno, que me digas tu top 5, sabiendo que ya Flaquez y Supa entran dentro de ese rol, tu top 5 AD carries de la liga. Vale, pues también me meto a mí. O sea que faltarían dos. Pero voy a mirarlo en Wikipedia o algo porque o sea, ahora no se me viene nada. Pero si me quieres. La cita, por ejemplo, nos decía el otro día que se veía en EMEA Masters. Y por lo que sea, pues no. ¿Te metes como top 3 tú, sí, no? Sí, yo diría que estoy en el top 3 junto a Flaquer y Supa. A ver, después, pues diría que Deadly debería estar ahí en el top 5. Y creo que Vin también. O sea, creo que Vin en esta segunda mitad del split ha jugado bastante bien. O sea, que diría que eso metería a Deadly y a Vin. Perfecto. Última pregunta. Bueno, pues yo te voy a preguntar, yo quiero saber un poquito que me cuentes, no sé, el papel de Chico, por ejemplo, en el equipo, que ha cogido el papel de shot caller y tal, ¿cómo ves tú, cómo valoras tú la temporada de Chico, el papel que ha tomado en el equipo, que es como el líder, por decirlo de alguna forma así, o por lo menos de lo que se ve de puertas para afuera, y eso, ¿cómo valoras el papel de él en el equipo? A ver, pues... Creo que es un papel bastante importante. O sea, creo que el Chico nos ha ayudado mucho dentro y fuera del juego. O sea, creo que, tipo, bueno, lo que tú has dicho de shot calling, pero creo que también es un muy buen líder. Y aparte, bueno, toda la experiencia que tiene y el nivel que ha jugado, porque pues ha jugado en BDS, ha llegado a EU Masters finales, ha ganado finales aquí en Superliga. Todo eso nos lo ha aportado él y nos ha ayudado. Y también es que fuera de juego también es una muy buena persona que se preocupa por ti y en plan de, digamos, como un líder, ¿sabes? Entonces, si le tuviese que poner una nota, pues casi un 10, ¿sabes? Porque nadie es perfecto, pero bueno, casi un 10. Sí, señor. Pues estaría, ¿no? Sí, Rayito, sabemos que te tienes que marchar. Oye, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho en venir a nuestro programa. Si quieres, pues la cosa, o sea... Lo que quieras. No me tengo por qué marchar. Si me queréis estar un rato más, pues estar un rato más. Han dicho 20 minutos, por eso estaba yo con prisa. Claro. A ver, que yo sepa, no tengo nada que hacer. No sé si vendrá alguien. Pero yo qué sé, ¿sabes? Siempre. Vale, pues íbamos súper acelerados porque nos habían dicho: tenéis 20 minutos clavados de reloj con Rayito. Bueno, mira, se ríe Zap porque, claro, estábamos todos ahí con el cronómetro hecho, tío. Bueno, pues, ¿qué hacemos, Alvaronio? ¿Valoramos las tier list con nuestro invitado o qué? Sí, de hecho, incluso vuelve a ponerlas en pantalla, que creo que lo he dejado en compartido. Eso, lo que sea. Sí, yo, fíjate, lo que nos estábamos despidiendo se me había ocurrido otra, y era si estás echando un vistazo a Superliga Segunda y Liga Nexo. O no hay tiempo. El Liga Nexo no, porque sinceramente no tengo ni idea cuándo es, pero a Superliga Segunda sí que le estoy echando un vistazo.
¿Hay algún jugador que digas, buah, me lo llevaba para arriba, pero sin pensármelo? Wizards en clase, precisamente hay unos 5 de sus 10 que dices, uff. A ver, de clase, pues obviamente yo creo que. ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, no. Yo a Javier también. Javier también puede una oportunidad. Colda creo que también puede una oportunidad. Pirka, tengo mis dudas, pero. Sí, quizás. Sí. Y. A ver, The Wizards. Si Peracos, Icebreaker, yo me lo subía, pero sin pensármelo. Y Davis y Fede también. Yo creo que a Davis le puedes dar una oportunidad. Otra vez. A lo mejor creo que necesita algo más de tiempo. y del resto, no sé, difícil. Si, por ejemplo, otro jugador que se me viene a la mente, yo creo que Luca, de Rambles. De hecho, si, o sea, si, por ejemplo, no llega a entrar el Rebels, a lo mejor podría haber jugado con Luca en algún equipo y las partidas que puede jugar con el de Trials y tal me sorprendió bastante. Creo que tiene potencial. Y también otro jugador que, bueno, no sé si puede tener la oportunidad o no, pero creo que se llama Tora, que el medio de Zest. Sí. Siempre que le he visto jugar... Lornavos. Sí, estaba solo killeando y siempre iba bien en su matchup, incluso en malos matchups está jugando bien, pero sí, también no he visto muchas partidas de Zest, entonces no puedo decir, pero por lo que he visto por encima, el tío también ha jugado muy bien, así que es un jugador ahí incógnito. Es que tú imagínate estar viviendo esta temporada en segunda división. Desde el noveno se puede meter todavía gente en los playoffs. Es que... Sí. Te lo digo, sí. Es un infierno. Casi claro, porque vas sobrado y 16 victorias consecutivas de 17 jornadas. Claro, porque están casi y... Y Wizards arriba. Wizards y el resto pues está como a pelota. Matemáticamente clasificados Wizards, casi y Rambut, pero el único que se asegura... No, los únicos que se aseguran las plazas son Rambut, perdón, Wizards y Case, pero Rambut todavía podría perder el puesto. No. Pero solo queda una jornada. No, Rambut no. Sí, Rambut solo queda una ya. Al tercero, ¿no? Solo queda una. Debería. Sí. Vale, pues entonces los otros tres se pueden pegar hasta la novena plaza por ese sitio. Sí. Sí, sí. Yo quería preguntarte, Rayito, también si tienes algún jugador favorito, ¿sabes? Algún jugador el que te mires, que digas tú, guay, ojalá llegar a tener el nivel de este tío porque es mi ídolo. ¿De ADC? Sí. A ver, o sea, no tengo uno en concreto, pero alguien, bueno, que me fijé desde que lo he evitado, que me sigo fijando, es por ejemplo Gala, aunque creo que ahora mismo tampoco está muy bien valorado y tal, pero yo que sé. El equipo no está para tirar cohetes, la verdad. No, también. Pero no sé si desde la primera vez que le vi competir, no sé si fue 2020 o 2021, pero vi que el tío era muy bueno mecánicamente y muy sólido. Y también cuando vino a jugar aquí a Europa, en plan, me reventaba el solo que digo, estoy mirándome las partes y digo, es que no sé qué puedo hacer para ganar a este tío. O sea, todo lo está haciendo mejor que yo. Pero sí. No sé, o sea, por ejemplo, pues te podría poner a Gala, Gumayusi, Deft, diría que esos tres. Nice. Oye, estoy pensando que como Rayito se quiere quedar un ratito, yo es que Rayo no tengo ni idea, de LOL, ni de Valorant, ni de nada. O sea, realmente no tengo ni idea de nada. Estoy aquí porque entiendo el ordenador y soy más o menos el que mueve las pantallas. Pero, joder, por adquirir un poco de protagonismo aquí en este programa, te propongo una prueba. Que consiste en que escojas dos cositas, es muy facilita, ¿eh? Se llama esto o aquello, es como muy infantil, pero bueno, se la ponemos a algunos jugadores y así les conocemos un poquito más, ¿sabes? Porque claro, mis compañeros te conocen muy bien, pero yo te conozco menos, entonces, ¿asumes la prueba o qué? Sí, date, o sea, no... Venga, vamos a con la prueba. Creo que tampoco sea nada... Nah, es una gilipollez, hombre. A ver, ¿tú eres de salado o de dulce, tío? A ver, yo creo que generalmente dulce, pero... Así me gusta. No sé si a todo el mundo le pasa que a veces te apetece una cosa más que otra o lo que sea, pero generalmente yo creo que dulce. ¿Eh? ¿Pero eres dulce o de dulce? Yo qué sé, porque no las dos cosas, no sé. Sí, vale. Bueno, pues nada, el salado fuera. Vamos con la siguiente. ¿De montaña o de playa? Montaña. No me gusta mucho la playa a mí tampoco.
Sí. O sea, no, Zaragoza no, entonces bien, ¿no? O sea, a ver, o sea, yo, o sea, en plan, no es que no me guste, o sea, me, está bien, sin más, normal, pero si me haces elegir, pues prefiero montaña. Uh-huh. Bueno, pues nada, entonces, eso, los montes de Aragón, bien, ¿no? A ver qué tal. Bueno, seguimos, siguiente prueba. En tus ratos libres, ¿te gusta jugar a videojuegos o lo típico de comida, peli y algo dulce? A ver. Creo que generalmente jugar a videojuegos. También depende del mood que tenga, pero si no es jugar al LOL, pues jugar a otra cosa o lo que sea. Sí, no sé si, por ejemplo, lo cuentas o no, pero suelo ver muchos vídeos de YouTube o algunas otras cosas y a lo mejor eso lo puedes meter en comida o pelis, pero... ¿Algún streamer pero favorito? Generalmente juego. Hostia, esa es muy buena pregunta. ¿Kesha? ¿Qué? ¿Kesha? No sé si sabéis quién es. Uh-huh. Pues, ¿no? Está muy bien el streamer. ¿Qué streamer? Un poco nice. No, la pregunta es buena de Álvaro. ¿Streameas tú? Ah, streameo. A ver, estaba pensando streamear, pero... O sea... Por ejemplo, quiero ahora centrarme un poco más en pues la fase final de la temporada, que bueno, ya queda muy poquito darlo y pues dar todo lo que pueda y a lo mejor cuando pues acabe las finales o lo que sea o en esta off-season sí que quiero streamear un poco más, pero de momento no estoy streameando. Yo te voy a hacer una pregunta un poco personal y es si consideras que los creadores de, o sea, que los jugadores deberían ser también creadores de contenido. Chicos, porque... chicos, perdón, un segundo, que va a acabar esto y me tengo que pirar. Vuelvo vale. En nada. Un placer, Raito. Venga, muchísima suerte en el partido del jueves y a ver si cuando vuelvan estás por aquí, pero no. Sí, creo. Seguro que sí. Pero, a la venga. Chao, chicos. Hola, Álvaro. Venga. ¿Qué me estabas preguntando? Sí, que si consideras que los jugadores tendrían que ser creadores de contenido, porque la fórmula de Miswell ha salido 10 de 10. Yo tengo mi opinión también, o sea, pero quiero decir... A ver, creo que si lo que dices es literalmente creador de contenido, en plan lo de estar haciendo todos los días streaming y tal, te diría que no. Creo que sí tienes que tener un nivel mínimo de control de redes o de crear contenido, digamos, en plan... No te estoy diciendo de streamear cada día, pero yo qué sé. A lo mejor streamear dos veces a la semana, estar intentando estar activo en redes sociales, Twitter, Instagram, cosas así. O, por ejemplo, digamos, en plan, esto de, yo qué sé, dar entrevistas o pues ir a Sport Maníacos, cosas así, ir aquí, a lo mejor estar en un podcast, cosas así. Creo que tienes que tener un nivel mínimo de imagen, ¿sabes? Ha dicho sí, Sport Maníacos, hecho... ¿eh? O sea, fíjate, Catarsis, como Pero al principio de temporada vino no te creas que se ha dignado decir los periféricos. O sea, estaba deseando venir a los periféricos. Vino Prodias por Maníacos y no nos echó la bronca por poneros últimos, pero casi, la verdad. Pero casi. Tenía razón el muchacho. ¿Qué decir? Rayita ha sido más educado, Ha dicho que del octavo para abajo somos troll. Total. Bueno, seguimos con la prueba. Si ya queda muy poco. A ver, ¿tú eres de disco y darlo todo o terracita de tranqui? Terracita y tranqui. No soy como mi amigo Chico LOL. Sí. Si las paredes... Tu amigo es salado y tú eres más calmo. Si las paredes de las discotecas hablaran de Chico, lo que diría. Bueno. Muy bien, no sé si queda alguna. Sí, oye, mascota, perro o gato, nada. No te molan las mascotas. Los gatos. ¿Los gatos? Un hombre de cultura. Tu catarsis también tiene gato, ¿no? Tengo dos gatas, de hecho. Ni más ni menos, ostras. Me gustaría tener más, pero tengo alergia. Entonces, dos ya es como el límite. ¿Cómo sois así? Yo tengo alergia a los gatos y ni se me ocurriría jamás meter un gato en casa. Diría que no fue mi culpa, fue de mi madre y mi hermana. Yo estaba en contra de los gatos. Vale. Y luego vi al gato así pequeño y dije, no la voy a abandonar, me parecía feo. Ultrayayas, como no podía ser de otra forma, llevando la contraria. Perros forever. Bueno, oye, ¿y dónde tienen los gatos, Catarsis? En Oroño, con mi madre. Ah, vale, no están aquí, en Barcelona. Aquí no, pues tenía Tequila, que también tenía vale, gato. Vale. ¿Tú, Rayito, tienes mascota o no? Tengo un perro y ya está. Ajá. ¿Y eso que eres de gatos, tío? A ver, no, porque, a ver, o sea, no me gustan los perros, en plan.
me gustan también. Y bueno, en mi casa siempre han gustado los perros y tal. Y bueno, yo siempre he dicho a mi madre que tengo un gato y tal, pero es un poco complicado el tema porque, claro, si a lo mejor estoy 6 meses en casa, 6 meses fuera, pues tampoco lo puedo estar cuidando, ¿sabes? Y pues obviamente hay que cuidar a los animales y darles cariño. Sin duda, sin duda. ¿Tú eres más de móvil o te gusta más el ordenador? PC, el PC. O sea, tú de PC. Es curioso, sí. Todos los jugadores a los que le he metido estas preguntas, yo creo que prácticamente el 99 me han dicho el PC. Son gamers. La verdad sí, que no, es complicado. Claro, obviamente yo creo que también es eso porque al final pues es a lo que nos dedicamos o lo que estamos la mayoría de tiempo, pero sí que, por ejemplo, algo que me he estado fijando es también cómo avanza la tecnología y tal, pues todas las aplicaciones o nuevos juegos que puedes hacer por el móvil, en plan, a lo mejor yo que sé, gente más joven que vendrá en un futuro, pues te irá a móvil porque ahora puedes hacer un montón de cosas con el móvil y tal, o sea, que antes no podías hacer, por ejemplo. O sea, que de PC entonces. Sí, de PC. Bueno, pues muchas gracias, compañero, por tu participación. Nos ha ayudado a conocerte un poquito más. Prueba superada, efectivamente. Bueno, a ver, esta prueba al varonio es fácil. O sea, nosotros hemos metido aquí pruebas duras. No es la del casteo, no. No es la del casteo. La del casteo es más, es la más chunga que de todas. O sea, haz una de los ríos de España, a ver si se nos cae. No, tenemos varias, tenemos varios elencos. Gástame todos los picos de la península. Venga, tres, dos, ya. Perdona, pero porque es la primera entrevista y no tenemos confianza. En la segunda le metemos el potato mandarino, pero como se llama Rayito, vamos. Y comentario de texto, que no se te olvide. Y comentario de texto, efectivamente. Y entonces ya verás cómo la siguiente dice, oye, que me puedo quedar más tiempo, ¿no? La siguiente dice, uy, qué prisa tengo. Me llama, me llama. Todo bien por Rebels, ¿eh? Adiós. Bueno, ¿alguna preguntita más que tengáis? No, yo creo que nos hemos quedado bien. Estamos más bien. Allá de todo esto, desearte, pues, Rarito, toda la suerte del mundo. Que aquí mis amigos de Heretics, que les tengo yo por ahí detrás, que ganen lo justo, que esto no todo... Que no se preocupe, que yo he puesto a Heretics en las predicciones. Estás ahí abajo. Está, Rayito. Ya está. Ya está. Ha llegado ya a la final. Se lo dice Catarsis ya. Todo... Pues Catarsis, pues podrías haber votado también para las finales de la Rising, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, por lo que sea, no votaste, ¿no? No, hombre, no. Yo, joder, iba con Case. Ya, por eso digo, pero por lo que sea, no votaste. Pues enhorabuena, Rayito, por la victoria en la final de Zaragoza. Exactamente. Porque ya prácticamente lo tenéis hecho, visto las predicciones de Catarsis. Bueno, mira, Ultrayayas también te desea suerte, dice mucha suerte, Rarito, a por todas y un abrazo, crack. Así que, nada, efectivamente, desearte la mejor de las suertes, que disfrutéis, sobre todo que disfrutéis, y nada, a ver si te vemos por allí, por Zaragoza, y va Rodgo, además, o sea que va con el micrófono de Sportmaníacos, y esperemos que Catarsis, porque nos tienen una incógnita aquí, es que está haciéndose de rogar la tía para ir a Zaragoza, pero bueno, que si va, pues... Me iré al bar de al lado a tomarme una Coca-Cola, la verdad, con las comuniones. O sea, Zaragoza está, va a estar, Rayito, no sé si te entrevistará o bien en la sede o cuando salgas en el bar tomando la Coca-Cola, pero entrevista te hacemos, ¿vale? Vale, vale. Y con bueno, lo que sea, oye, para la off-season, pásate por aquí cuando quieras, que estás invitadísimo para que volvamos a charlar un poquito de LOL, de cómo ves el mercado y tal. O sea, que esta es tu casa y está abierta para cuando quieras, Rayito. No, si esta cuando es tu casa. Me queráis invitar, pues me lo decís y si me entra bien, pues vengo y pues lo que sea. Y nada, pues muchas gracias por todas las palabras y también a gente del chat. Nah, de momento Rodgo ya dice, a ver si te pillo en la final, que ya va, está con micrófono en una mano, así que cuidado, ¿eh? Un abrazo, amigo. Ay, no. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno. Bueno, pues un crack este tío, ¿eh? La verdad es que da gusto, ¿eh? Ver gente así tan maja. ¿Qué posibilidades creéis que tienen? Yo creo que tienen... Ahora que se ha ido, ¿no? Claro, hombre, ahora que se ha ido, pues yo creo que se puede decir un poco más relajado. Ertis estaba enfermo con COVID. No sé hasta qué punto han podido esquivar, porque creo que Flaket estaba bastante malo. Suairo creo que también, y alguno más. Pero yo creo que, igualmente, Reves está jugando bastante, bastante bien. Y encima, si no han enseñado cartas, yo creo que eso... O sea... Al final, lo que ha dicho él, de que han estado jugando al mismo estilo todo el split,
no han tenido que enseñar, es que literalmente no han tenido que enseñar absolutamente nada, porque han ganado con su estilo y veremos a ver qué tal. Yo por supuesto haré Tis porque me toca de cerca, pero yo creo que Rebels tiene bastante posibilidad de llegar. Uh-huh. Bueno, a ver, veremos. Yo creo que Heretic va a ser finalista, pese a que hayan estado ahora malos por tema COVID y demás. Y que puede ser el segundo finalista Rebels. Hombre, el camino que tienen no es fácil. Porque el camino se puede presentar o bien con un Fnatic sin queso, o bien con un Riders, o bien incluso con un Barça que también está ahí por medio. Vamos. Entonces, no creo, porque como voy con... Ahí sí que está jodida. Entonces, sea el que sea el rival, sí que es cierto que también tenemos que ver a Rebels jugar en 3 y 5 mapas, que la cosa luego cambia. Claro, es que es un... Bueno, no, en 5 mapas, que se juegan 5 mapas. Entonces, hay que esperar un poquitito también a ver cómo hace eso, porque los hemos visto en Superliga Segunda y no han dado mala talla. Ahora estamos en primera. Ya. mira lo que dice Rodgo. Riders Rebels. Bueno, cuidado mañana. Cuidado mañana, Rodgo, que luego ya sabemos lo que le pasa a Hell's Arte. Oye, yo me siento muy orgulloso de la tier list porque acerté todas menos la de Rebels. ¿No? Te acertaste. Ojo, Puedes, espera, que te la he cerrado. Hola, pon la tier list, pon la tier list otra vez. Que, sí, no sé, a mí me... Pero yo te aviso que tenías a Giants primero, ¿eh? Sí, claro que lo ha puesto primero. Con toda su cara dura ha puesto. No quiero yo, no quiero. Pero además, sin dolor. O sea, en contra de todo el mundo. Con Ultra Giants, los dos, ahí, dos valientes. Pero fíjate, tengo. Has acertado. Heretics, Bisons, Movistar Riders, Fnatic, Team Queso. Bueno, y. Pero si Riders ha quedado quinto. Quintos, sexto. Ha acertado casi todos sexto en playoffs, menos en Rebels. Claro, acierto de playoffs, sí. Vale, pero... Claro, pues es lo que estaba diciendo, Albanonio, acierto de playoffs. Por... ¿Y tú qué has acertado? Mira, a ver, yo tú qué has acertado poniendo a Guasones. A ver, entiendo que... Guasones. Claro, hombre, entiendo que quieran mucho a Motroco, que es un tío guay, pero vamos, ahí, y Fnatic... Bueno, Barcelona no menos, ni olvido ni perdón, ¿eh? Madre, efectivamente, di que sí, muy bien, Catarsis. Vaya cerdo, vaya, esto ni olvido ni perdón. Exactamente, mira, Rodgo se siente estofado, de hecho. Estofado, efectivamente, se siente estofado. Termina de ponerlo un momento, porque vamos a contar... Vamos a ver lo que dice, Ultra Giants dice, a ver, la de Rebels troleé, pero lo de poner Giants primero, pues mentí un poco, les hubiera puesto quinto así, ya, y yo también, ya, pero, cabrón. Ultra Giants, hay que ser fieles, ahora hay que ser fieles al equipo. Hay que ser fieles al equipo. De hecho, ahora voy a dar la luz de la lámpara. Dice, la mía está mal. Giants estaba fuera por Fnatic sin queso. Vale, sí. Me siento estafado. Ya, claro, ya no la sabemos, Rodgo. Él dice, la pelea de gorra, sí. dice, COI 3, Álvaro. A ver, ¿qué ya. COI 3? Ah, pero Álvaro, bueno, Álvaro no, de no, marca. No me jodas. A COI lo hubiera puesto último. Sí, nosotros, y fíjate, yo fui qué raro, fui benévolo con COI, me pilló en un momento tonto. Pero si es que volvemos a lo de siempre. COI te vende la última moto del mercado y por dentro está entera oxidada. ¿Por qué es así? Porque es de, es que tengo un equipazo, es que vengo con... Estás haciendo sufrir a Catarsis, quiero que lo sepas. No, yo ya sabía que no iban a entrar a Playoffs. Yo lo que... Vale. Ella misma estaba... O sea, teniendo en cuenta que no cambias el mínimo problema que tenías, que era que el fútbol azul no se entendía, ese equipo iba a seguir igual con los mismos problemas. No había mucho donde cortar, desgraciadamente. Entonces, pues, espero que de cara a Brano les vaya mejor, pero... No. ¿Y no se tiene, cargan a Cera, o se cargan a Coldo? Yo creo que Coldo, de cara a los finales de la temporada, ha jugado mejor. Creo que no era el Coldo típico de estamparse y no saber ni por dónde al aire. Mientras que yo creo que Seas ha seguido exactamente igual. De hecho, en el tweet longer que subió él, lo decía, no me he sabido adaptar al meta, no he podido hacer absolutamente nada, no estoy jugando bien ni a mi nivel, ni al nivel que la gente espera, ni al nivel que yo quiero. Y se veía bastante afectado y sabiendo de lo que, cómo había jugado, la verdad. Sí. Yo lo que estoy viendo es lo que hemos crecido en seguidores desde que hicimos la tier list, macho. O sea, parece que no crecemos y seguimos creciendo, día a día. Mola. Yo tengo una pregunta. Sí.
Le ponen a Sico, le ponen a Hatrix. Le han puesto ahora... joder, se me dio el nombre del midlaner. Vaca. Vaca, coño. No funciona nada al lado de Koldo. Y en cambio, ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiarnos otra vez a Vaca para meternos otro midlaner distinto más un support que apoye? Yo supongo que... O sea, creo que... O sea, yo de ser Koi, igual solo cambiaba la Boldy. Porque creo que el top, en plan top, en plan en la triada de sí. top, no creo que esté tan mal como podría. O sea, sí que sé que Simbivac también. Las primeras jornadas de Simbivac fueron para pagar el ordenador y decir, este pavo, por favor, que no vuelva a jugar aquí, la verdad. Pero creo que muchas veces eran... Le pasaba mucho a SLT cuando estaba... era igual. Como, vale, se muere él solo por alguna razón que nadie desconoce, lo han dejado abandonadísimo. Y es la típica que su equipo hace una call, luego dice, no, el tío ya está allí, no puede hacer absolutamente nada para salir y se muere. Entonces creo que a los top de call, menos a Wyndite, que al final tiene muchas más tablas que cualquiera de los que había. El ejemplo que te iba a decir, digo, incluso Wyndite, que tenía muchas más tablas, también decías, tío, das cover de jugar, coño. No, entonces, pues bueno, yo sí que es cierto que al final... Creo que el sub, yo ya os digo que desde primero de la temporada, de los mayores genes por maníacos, Seath no me gustaba, en plan creo que ha pegado un bajón de cara a las últimas jornadas, pero claro, ¿a quién pones? Yo no sé quién se queda libre, no sé qué agentes libres habrá y tal, entonces encima la posición de support en general en Europa está bastante mal. ¿Estás bien? Claro, pero se va a quedar libre. Es que es lo que decimos siempre. Yo no lo tengo tan claro, que es, por ejemplo, dice la gente, ojalá Rux, pero es que igual Rux tampoco sale de Fnatic, de Fnatic en general, porque sigue teniendo contrato hasta final de año, entonces, a no ser que lo quiera vender Fnatic, podemos hacernos 40 Mira, pajas, pero no hasta que no sea agente libre de verdad y lo veamos, pues yo no, la verdad que yo no he escuchado nada. A Koi le pega tanto pillar un casing de la vida, pero vamos... Es que apesta, o sea, Kassin ahora mismo se le está poniendo un color púrpura que no puede con él para decir, venga, si podemos aventura aquí a llevármelo doblado. Voy a mirarlo. Es que a Kassin lo llevo ya partido, en plan, no sé lo que... Mira, sí, está en North East. A mi Kassin ni lo toquéis. Mira, Ultra Giants, Kassin fue el último, la última vez que estuvo por España a Giants a decir, espetos, cerveza y ole ole, no me jodas. Bueno, ganó, ¿no? En plan, ganó la Superliga y la Iberian Cup. Y dando un asco horrible, porque era como, le está llevando en volandas a Tila. Ya. Pero muy majo, ¿eh? Yo lo conocí en la fiesta de la Iberian. Sí. Me cayó muy bien. Bueno, pues a mí, si nos cayó bien, ni le pero tocamos, es lo que os digo. Este está catarsis. No sé qué hará Koi, porque no, tampoco sé si Kraser está libre, como en plan, agente libre como tal. Entonces está raro la cosa. Traigan de mierdote a Koi y ganas la liga. Cállate, por favor, no me quitas del Barça. No, no. De verdad, macho, dice Rodgo, te odio. Pero si estáis aliados Ultra Giants y Rodgo. ¡Qué venas y sausas! Vaya dos. Pobre Álvaro, me le tienen machacado, ¿eh? Menos mal que se ha ido a la LVP, pero entre Ultra Giants y Rodgo, macho, pobrecillo. ¿Qué hacemos, Alvaronio? ¿Hablamos de la primera, de la segunda, de la tercera? Pues, empezar por LEC, mejor. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Y así ya Katarsis también se va liberando y lo vamos echando un vistacito. Vale. Y vemos entonces... Que tiene tela la ley, ¿eh? Tiene tela. Vale, del amor hermoso. Que mira para abajo y dices, creo que esta temporada ha puesto un trabajo a la tabla, ¿eh? Oye, qué mal el otro día Koi, ¿no? No me gustó. Koi, en plan, si empezamos ya a hablar de la ley y demás, podemos empezar hablando por los de abajo, que yo creo que al final son los más significativos, porque al final los de arriba pues tienes equipos que de normal... Te lo puedes esperar teniendo en cuenta ya las últimas fases del speed in hierro, que se hace cada súper bien jugando, o sea, ha mejorado un montón. Sobre todo en el early, que al principio decíamos, pues esta gente, la verdad que le cuesta, incluso ellos lo decían, le costaba un poco, pero creo que la última partida de este fin de semana la jugaron bastante bien en esos primeros compases de la partida, pero muy significativo la parte inferior de la tabla. Sí que ha sido que al final estamos en una primera semana, pero lo malo del formato que tenemos es lo de siempre, que son solo 3 semanas de temporada regular, tienes que meterte un
petarlo por el culo y ver un poco ya los problemas que tienes, porque si no, te quedas fuera, le pasó a Fnatic, le pasó a Excel, y eso es algo que le puede pasar, pues perfectamente a Koi, Maldayo, Seretis o Fnatic, que son los ahora mismo más o menos los equipos que tenemos en tabla baja. Hablando ya de los equipos, Koi sigue sin encontrarse, sigue siendo un equipo que intentando buscar lo mismo que cuando ganaron la LEC, porque la cosa es que ese equipo se cimentaba mucho en esa botlane. Comp y Trimby jugabas para ellos, Malrang hacía el típico triquiñuela nivel 2 y era capaz de poner por delante a esa botlane o incluso a Larse. Actualmente no lo estás pudiendo hacer salir porque están jugando fatal la botlane, o sea, está totalmente perdida, está desaparecida totalmente, que siguen abusando de Lucian Nami, porque al final es el combo que tantas alegrías le dio cuando ganaron la LEC y en general en muchas partidas. Pero ¿cuál es el problema? Que Lucian Nami ya no es lo que era. Antes podías abusar mucho en línea con todo, pero ahora lo han nerfeado y lo han cambiado. Ya no se usa tampoco el electrocutar en la Nami, no puedes abusar como abusabas antes. Y al final esto es algo que usaba mucho Koi para sacar ventajas en el juego temprano y luego transicionar en el midi y asegurarte la partida que no sabías ni por dónde te da el aire. Luego también Malrang, no sé si le habrán pillado el truco o que no está fino, tampoco está sabiendo encontrar esos ganqueos que decíamos siempre en plan... porque se lo come todo el mundo si es que lo hace todas las partidas, ¿verdad? Ya un poco golía. Hay un coreano de moda en la LEC y no es él. Exactamente. Photon, pues la verdad que le ha comido la tostada, podríamos decirlo. Y en general, Larsen pues es como vaca de la Superliga, pues es siempre un 8, está ahí jugando tranquilamente, se juega sus campeones, sus vagos de control, y ni te pierde la partida ni normalmente te la gana, pues está ahí. Entonces, Koi a mí me está dando muy malas sensaciones, que es lo que es Sigenda. Jugó bastante bien esa última partida con el Jay, si no recuerdo mal. Koi, al principio de la temporada pasada, intentaron aprender a jugar hacia top, se quedaron sin tiempo y el mismo Sigenda decía que no habían conseguido su objetivo, que era poder jugar también para él, porque no habían tenido tiempo. Eso es lo que pasa también, lo que decimos, con el cambio de formato. Y entonces veremos lo que pasa con Koi, porque a mí actualmente me parece un equipo muy caótico, que está perdiendo su identidad porque tus jugadores que eran parte de esa identidad están jugando mal. Entonces, pues veremos a ver cómo se desarrolla o si se entienden mejor el meta y demás. Pero de momento, pues ahí van, 1-2. Y luego también vamos a hablar de Fnatic, porque Maldaño y Heretes nos lo podíamos esperar un poco teniendo en cuenta como, aunque Maldaño hayan llegado a la final de invierno, yo creo que tampoco era un equipo para tirar cohetes porque eran... el Joya en temporada regular y el Joya y Chase siempre ellos, tampoco había mucho más. Y hablando de Fnatic, al final, tienes esos cambios con los Karinin y nuestro amigo vecino Azbien, que subieron de la Academia de la Superliga. ¿Qué pasa? Que es un equipo que ya está prácticamente roto. Subes a dos parches, evidentemente no te van a funcionar porque igual no estaban ni preparados para subir todavía. Y metes a los Karinin literalmente en una piscina de tiburones. No sabe ni por dónde le va a ir el pobre chaval, porque lo decía de Basquera ser Fnatic no era un equipo que jugase para top, porque Gunder siempre era un top laner que le gustaba más lado Devin y demás. Fnatic no está acostumbrado a jugar ese tipo de estilo, no lo consigue, no lo hace más hacer funcionar de momento, y además no está sabe ni por bien. Dónde le está viniendo a Fnatic. Entonces Fnatic es literalmente un combo de catastróficas desdichas en el que, yo lo he dicho muchas veces, yo quitaba a todo el mundo, lo abría en canal y metía piezas absolutamente nuevas. Me da igual si son en rookies y lo que sea, sino cortar de la raíz y hacer un equipo completamente nuevo. Lo malo, que Humanoid, la pieza de Humanoid, si la quieres quitar, te cuesta una barbaridad de dinero. Creo que era como 1 millón o algo así. Entonces, no la puedes quitar. Regles, creo que tampoco no te costaría mucho. No, llego en el peor momento. No. Sí, no, al contrario. Ha llegado cuando debes. No. Entonces, muy bien, Álvaro, muy bien. Y luego también del nuevo entrenador tampoco me han dado muy buenas esperanzas. Nightshare, que es el hermano gemelo de Frisch, para el que no lo conozca. Y Fnatic en general, es que, a ver, la gente le echa la culpa también a Oscar Inin. Yo creo que a Oscar Inin no hay que echarle la culpa porque al final el chaval se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Literalmente le han subido porque no hay otra cosa. Y pues la verdad que el pobre, pues a mí me da pena tenga que pasar por eso, porque luego nunca se sabe si luego vas a volver a subir. Porque imagínate, ahora estás 3 semanas en Fnatic, has jugado mal porque el equipo de por sí es malísimo y te jode la carrera. Yo espero que, sí, aunque luego vuelva a bajar a RL y vuelva a jugar bien, que al menos le den la oportunidad
tiene un equipo top, pero típico como Selvage o Crownshot, que pesaron en SK, un equipo así más de tabla baja, tabla media, para poder ir desarrollándose poco a poco, porque es que es un Fnatic que tampoco puedes mostrar absolutamente nada porque es que está en llamas. Sí que es cierto que mucha gente dice, coño, céntrate en ti mismo y mejora tú y muéstrate. ¿Qué pasa? Que Oscarín tiene este problema de que hay veces que no mira, parece que no mira el minimapa, y encima es novato, le campean absolutamente todo el rato porque es lo fácil. Exacto. Obviamente. Entonces es muy complicado que el pobre chavalito, sí que es cierto, lo decían, eso me lo contó creo que Mauro, que el, al final en el midrange con el Gunplan lo jugó bastante bien a nivel de gestor de oleadas y de absorber presión. Pero es complicado estar en un equipo así y que funcione, porque si al final el contexto no es... Mira, yo ayer cuando Rekkles se piqueó la Zeri into el first pick de Advian, casi me da una embolia, ¿sabes? O sea, ese equipo está ahora mismo en absolutas llamas, sinceramente. Sí, yo el tema de Oscar, pues el pobre... quizás sí que está un poco verde, ¿no? O sea, lo hemos visto estas primeras semanas, que aparte es que le han tocado contra tres bestias, ¿no? O sea, es que ha jugado contra Odo Abne, ayer le tocó contra Fotón y antes de ayer fue contra, perdón, no me acuerdo... ¿contra qué perdieron? Sí, Fnatic. Contra la de Vitality. ¡Freezer, no te sé! ¿Jugó contra la Astralis de también? ¿Puede ser? No. ¿Fue SK? Fue Excel, SK, es verdad, perdón. Excel, SK, es que tuvo que machear contra tres bichos, ¿no? Que claro. Irrelevant para mí ahora mismo es de top 4 de los de la LEC, o de lo mejorcito que hay en la LEC. Y los otros dos eran Odo Abne y Photon, ¿no? Que Photon. Claro, es, Te sacas el Gunplan con la camisa de Photon. Bueno, a mí también me gusta rezar por las noches, supongo. Había otra cosa que hacer ese macho. Es que fue Ornn. Claro, ¿en sí qué vas a hacer? Claro. No puedo hacer nada. Y no luego ya, dejando a Fnatic porque me da tristeza, podemos hablar de Vitality, que creo que es la sorpresa de la temporada. Upset, para sorpresa de nadie, es el mejor de carry en la competición. Ha muerto una vez. Pero creo que murió una vez contra Fnatic. Yo he visto hoy en Twitter que llevaban el mismo KDA él y Bo, y sin morir ninguno de los dos. Pero es una barbaridad. Es que al final es un literalmente te gana las partidas él solo. Ya lo vimos en Fnatic, cuando Fnatic estaba pocho el año pasado, el pavo se echaba el equipo a la espalda y te gana todas las líneas, te gana todas las peleas, y es un pavo que lo quieres en tu equipo porque evidentemente te gana y lo que quieres tú es ganar. ¿Qué pasa? Que no querían jugar con él porque su actitud pues entonces, pues, ¿qué decidieron? Te has traído a un tío que tampoco tiene actitud. La cosa es, para que no lo sepa, Rekkles no era la primera opción de Fnatic, evidentemente, pero era como la quinta o la sexta. La gente empezó a decir que no quería ir a Fnatic y se quedaron con la opción de Flaker y Rekkles. ¿Qué pasa? Que hay una votación dentro del equipo y acaba saliendo Rekkles porque hay gente en ese equipo que tiene más peso que otra y pues salió Rekkles. Álvaro, te metes mucha caña, Ultra Yankees y Rodgo, tío. Uy, perdón, que me llama la LV porque soy guapo y famoso. Que venga, con la cara descubierta, que venga. No, pero lo bueno es que no lo dice Rodgo, Lo estaba diciendo Ultra Yankees. Lo dice Ultra Yankees, sí, lo estoy viendo. Ahora lo pone en palabras de Rodgo. ¿Qué te parece, tío? Qué cabrón. Grande Ultra. Siempre es interactúa ahí, siempre está ahí metido en todo, siempre está atento a todo. Le viste ayer te lo perdiste en el programa de Valorant. Tuvimos buena audiencia para lo que es nuestro programa, estuvo muy bien, casi 200, pero claro, para Catarsis esto es ridículo, pero nosotros no, estamos yo me alegro, yo me con alegro. Estos números, pero claro, va el tío y pone una pantalla diciendo que teníamos 2,000 y pico viewers y digo, hostia, es muy grande, qué tío. Qué grande. Ese sueño de tener 2,000 y pico viewers, si llegáramos algún día, yo sé que luego Juste dice, jo, no llegamos a 10,000 en Sportmaniacos, cabrón, que yo no llego ni a 200. 10,000 es una locura, o sea, 10,000 es una locura. O sea, no llegamos ni a 10,000 a veces ni en el DT, o sea, que imagínate. Es una burrada. En Sportmaníacos, los días guapos tenéis 5,000, 6,000 personas, que está de puta madre. O sea, es un número de bajan los vivos en Superliga, pero suben en Sportmaníacos. En verano, las veces que hemos entrado para las ruedas de prensa y tal, eso era la media, 5,000, 6,000.
¿Qué acaba de poner el Rodgo? Perdón, que se me acaba de pasar y va dirigido a mí. Lo dice, a mí Álvaro me caía bien. Hasta que le cayó la caída de Tilafan. A ver, a mí Atila me cae muy bien. Que conste, a mí me parece un tío que tiene un carisma que flipas, pero el otro día, el otro día fue porque me dijiste que Deadly es el mejor ADC de la historia de Giants cuando, no me jodas, tío, no me jodas. Pero lo hemos petado con ese clip, ¿eh? Es que ¿sí? como si te digo, Rodgo, que Vencer es el mejor carry que ha tenido Riders en la historia, pues nos reímos todos de ti. pues sí. Y bueno, nada, estábamos hablando de Vitality, ¿no? De Apsi. Sí, hablábamos del Alex, sí. Que viva Fotón, de los mejores top laners de la competición, para nada sorprendente. Que yo no sabía que era. A ver, para que no sepa, este pavo viene de la Challengers Corea, de la Liga de Academias. Y yo no me acordaba que este pavo antes se llamaba Cube porque era fan de Cube. O sea, yo recordaba que había un fan de Cube y que era muy bueno de top laner. Pero no me acordaba que se había cambiado el nombre. Y este pavo yo no recordaba que estaba en GG, que era una burrada de caos. Pues para sorpresa de nadie, llegó aquí y es el mejor jugador de la liga. O sea, la calle. O sea, el top laner, por lo menos, es el mejor sin ninguna duda. O sea, mira que Broken Blade ha hecho un muy buen final de temporada del primer split. Pero es que... No, este tío es mejor que... A mí me parece... A la larga, creo que tiene más límite Photon que lo que va a tener Broken Blade. Porque yo creo que Photon podría jugar perfectamente en la LCK, mientras que Broken Blade pues no lo veo jugando. Literal que Photon va a acabar en la LCK. O sea si Photon estaba en la Academia de T1 y en la Academia de T1 solo están los tops de los tops de... Sí. El, por abajo... Porque tenías a Zeus, que si no jugabas tú en T1, es lo que hay. Vitality no se ha visto en una así en su vida. Bueno, lo mismo ahora este split, a ver si pueden plantarle cara a G2, que parece que es el rey de reyes, G2. Yo creo que a día de hoy, ahora mismo tal y como perdieron contra Astralis. El método Firelol. Grande Dior, que ya no está Astralis. Entre Firelol y... Ya molaba Astralis, ¿no? Ya molaba ese puntito de Astralis de que tal, pero ahora que llegó Jandro también, además, que le da ese Astralis, que entró como assistant coach, o sea, que ya un español más ahí, un motivo más para apoyar a Astralis, ¿no? Escucha, voy a decir una cosa. Astralis literal era un Mustang abandonado en un garaje al que le han pasado brillo y han dicho, puto carrazo llevamos tú. Han quitado de en medio a Dayor, han metido a líder y han dicho, hostia, ya verás cómo ahora con el motor funciona. Y ha sonado la misma maravilla. Hablamos de anclas, pero madre, o sea, está feo decirlo, ¿eh? Pero es que con Dayor no gana más ni menos. Es que vamos. Es a 1-1-3 se ha metido un carraco. Bueno, Kobe también jugó bastante bien en general. Pero 1-1-3 está jugando, a mí me está encantando. Qué bueno, 1-1-3. Sí. Ya el primer split que hizo, moló mucho. Y ahora... A un servidor de aquí le ha callado la boca a 1-1-3 porque decía yo, no me sé, no me gusta, es que el pelo, es el ricito, tal. Pues mira... Prefiero jugadores así, que cojan y me digan, Álvaro, cállate, pelotudo. Los rookies de la LEC este año en jungla, por lo menos, nada mal, ¿eh? Sheo me ha gustado, Jai también está jugando muy bien, el propio 1-1-3, o sea que han aumentado, han subido el nivel un poquito de la jungla y nada, yo creo que Vitality, a ver si encuentra un estilo de juego definido, a ver si Perks se deja de creer el Perks de 2019 y se deja de hacer pajas y pues Vitality tiene un poquito más de consistencia, porque es lo que le faltó en playoffs. Al final, en mejores de uno son muy buenos, pero en playoffs sí que les faltó un poquito ese... Pues que no sabían a qué jugaban muy bien, la verdad. No sé cómo serán las comunicaciones ahí, porque Fotón y Bo también al venir de Asia y tal, pues ya eso cuesta más, pero bueno, a ver qué tal. O sea, creo que con Neon... Es que al final Neon no te va a ganar partidas. Entonces, obviamente. Con Upset vas a tener una persona... O sea, ya sabes cuál es el estilo del equipo. Upset, ya está. No tienes que pensar. Y encima tienes a Fotón que te ganan por inercia. Entonces creo que al final eso le va a ayudar un poco a Vitality a empujarse un poco y que... Sí. Yo en este equipo yo creo que Pers, lo que dices tú, se tiene que dar un paso atrás y dejar que el resto carguen en plan que sea Faker.
a Faker actualmente es literalmente el que se echa para atrás, no sé, creo que está un poco con el shot calling y ayudar un poco a los chavales, claro, a ser como la roca en medio y claro, que deje al resto brillar y así ganas. Es que no hay, está todo inventado, esto es la, como todo. Sí, sí, hay que saber en qué punto está tu carrera, hay que saber en qué punto está el equipo, o sea, y yo creo que Perks sí que tiene que decir, vale, dejarse de jugar LeBlancs y cosas así para decir, vale, pues voy a tener que jugar algo más de utilidad y tal, porque ya me van a carrilear mis compañeros, ¿sabes? O sea, es que no necesitas ganar la línea para salir bien de ahí. Y yo creo que Vitality, pues por lo menos mínimo, los veo 5, los vamos a ver este split. Yo tengo ganas de ver el partido contra G2 porque me gusta más Upset que Hansama. A mí también. Creo que Miguelito es mejor que Kaiser, pero creo que Kaiser funciona muy bien con alguien como Upset, que le va a decir en todo momento lo que tiene que hacer, que es lo que decimos siempre que hacía Humanoid cuando ganaron el Speed, y yo creo que eso le va a venir muy muy bien al equipo de Vitality. Pero Evo y Jake, porque Jake va de la mano con Caps y Caps le dice, o estás aquí. Sí. Entonces, tengo ganas de ver otra vez el Masa porque creo que va a cambiar bastante con la entrada de Upset. Sí, sí, sí. Para mí Upset también es el mejor adecuario de la liga. O sea, es que a mí me parecía vergonzoso que Fnatic estuviese en el banquillo. A ver, al fin y al cabo son circunstancias ajenas al juego, ¿no? Las que le llevaron a esa posición. Pero bueno, sí, yo creo que Vitality es el principal contendiente a meter un poco de mano a G2, a ver cómo van las abejas este split. Y también tengo muchas ganas de ver al Joya en el siguiente parche. Tengo muchísimas ganas de ver a Javier en carries de una puñetera vez, que se deje de jugar Sejuanis. Y sí, sí, se ha aburrido. Y verlo jugar campeones de Power Farm, de invadir la jungla enemiga, que es lo que se le da bien a él y es en lo que es el mejor de la región con diferencia. Veremos a ver, yo tengo ganas, es que al final va a venir ese meta y le va a mejorar, yo creo que a muchos equipos lo van a agradecer de poder hacer cosas. Si estuviese ese meta en la liga, yo creo que sería también de los mejores, sí, desgraciadamente. Pero en general la liga, pues eso, creo que los que más han mejorado, SK, yo creo que a todos, ya nos sorprendió la temporada pasada, pero creo que han pegado incluso otro paso más hacia adelante en Barkun, sí, la partida del Lee Sin. La partida en Barkun, yo dije, ¿qué hace esa persona? En plan, es que terminó 12-0. Sí. O sea, que sí, iba sí, sí, volando sí, por la grieta, lo que hemos hecho. Y Relevant, sí, creo que es de los jugadores que más han mejorado. En plan, la curva de mejora de ese chaval, yo creo tiene que nos ha sorprendido. Es que, no sí, sé, es un equipo muy bien trabajado. Yo creo que el cuerpo técnico ha hecho muy bien trabajo con ellos y que ha sido lo que ellos mismos lo dicen. Yo me acuerdo que Owner vino un día a Messi y me dijo, ¿tienes consejos para mejorar en Early Game? Entonces saben lo que hay, pero yo creo que en esas últimas, en plan, la última partida sobre todo, mejoraron bastante en ese early y yo creo que de aquí van a ir aún más para arriba. Y sí, tengo sí, ganas de ver. Incluso Sertus, o sea que es que incluso Sertus, ¿sabes? Que al principio de la LEC lo pone todo el mundo como uno de los tíos a la altura de Dayor, no, pero yo lo ponía un poquito por encima de Dayor, pero tampoco mucho más, o sea, y está dando un nivelazo, el otro día se jugó una Cali tremenda. La Cali, hostia, ¿eh? La Cali tremenda de Sertus, así que nada, SK muy bien. Yo me alegro mucho por Markun, que yo llevo, a mí me lleva gustando Markun ya desde el año pasado que estaba en Excel, me gustaba mucho. Y nada, a ver qué tal. Es que era uno de los junglas que decías, sí, coño, sí, sí, me parece bastante interesante. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues Excel sigue. Pues, Excel. Tampoco... Ganaron a Fnatic, porque Fnatic pues, sigue siendo Fnatic, tampoco hay mucho más que reseñar. Y Team BDS, que también está bastante bien, creo que SEO. Es que en general el equipo de BDS está funcionando muy, muy bien. Creo que la Boldlane es de las mejores de la liga. SEO, a mí, creo que es de los jugadores. O sea, me ha sorprendido aún más que Jake, porque creo que Jake tira más de que le lleve caps, que es bueno, pero creo que tira más de dar gracias que tiene a caps en el equipo, mientras que SEO tira más, sí, aparte, de talento puro, así es que aparte de Jaik, yo no sé, cuando entró en la LEC, yo ya esperaba, o sea, no esperaba que fuese una bomba, pero ya esperaba que diese buen nivel, ¿no? Venía del LDC, claro, de reventar la LFL, que es supuestamente la de las mejores RLs, y no eso, a mí eso, sino que encima es Caps el que pide que entres al equipo. Claro, claro, claro. Es que es una locura, o sea, es una locura. Pero bueno, Caps lo lleva de la manito a Jaik, que también es verdad que juega bien, joder, no está jugando. Es que eso te iba a decir.
Si fuese malo, tampoco estaría ahí. Sí, obviamente, obviamente. Claro. O sea, lo metes dentro de top 3, top 4 quizás, pero es eso. O sea, si estuviese en otro equipo, seguro que no brillaría tanto, porque es que Caps es una locura de fuera. Creo que a Caps le vienen muy bien ese tipo de junglas, como Jankos. Porque Jankos, evidentemente, yo creo que Jankos tenía un poco más de autonomía porque tenía muchas más tablas, pero es el típico que es un perro. De que lo lleva todo el mundo, porque tal, tú tienes que estar aquí, gankea, tú tienes que estar aquí, farmea, y luego pues creo que le va bastante bien al equipo ese tipo, porque Caps va a querer que juegues para él, punto. O sea, no va a entrar nadie a ese equipo que no que vaya en plan, si Caps, vas a jugar para Caps, punto. No, y, no tienes ni voto ni voto. Es que, ¿qué vas a decir? O sea, si está jugando Caps en un equipo, se juega para Caps. Si está jugando Messi en un equipo, se juega para Messi. O sea, es así. Sí, pero a ver, de todos modos, Jake no creo que vaya tan acompañando, o sea, tan que le vaya diciendo. Yo por diciendo, no, en plan, por las comps le dice absolutamente todo lo que todo, diga. Todo, todo, de verdad, ¿sabes? O sea, es que es una locura, es una locura. O sea, que el tío seguro que, o sea, es bueno, que obviamente, si no, es que buenísimo. Si no tuviese mecánicas y no fuera. Claro, plan, coño. No sabría claro, hacer coño. Lo que hace. Pero ya, creo ya. que es muy fácil debutar en un equipo como G2, del mismo modo que yo creo que es muy fácil debutar en T1 o debutar en esos tipos de equipos que son muy tochos del mundo, porque al final tener esas solo líneas te facilita. Claro. Pero teniendo líneas ganadoras, increíble. Luego estás en Paradigmas, pues, evidentemente. Como cualquier deporte por equipo, si al final estás rodeado de buenos. Claro, y joder, jugar con triple línea ganadora es una maravilla. Para un jungla, eso es el cielo. Exacto. Es como cuántos habrán ganado la LEC o el Mundial, que son malos, pero tienen jugado. En plan, yo siempre lo digo, Baolán tiene un Mundial. ¿Por qué? Porque Rookie y Deshaun estaban en su equipo. Y no hay más que hablar. Pues eso es la típica de siempre. Y de la LEC yo creo que pues no tengo nada más que decir. Yo lo siento por Fnatic porque los guardo en mi corazón, pero creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva en este equipo. Y espero que en verano o de cara al año que viene, pues mejoren. Es que ya se está hablando estos días, o sea, estos días no, ya antes de que empezase el split, el equipo de Fnatic, ¿qué iba a hacer este split? O sea, es que es objetivamente, o sea, no sé si es que es peor equipo. O sea, es que no has mejorado el equipo, ya no es que pueda ser peor, igual es igual, pero no lo has mejorado. O sea, con las piezas que has incorporado no es un mejor Fnatic, no dices tú, coño, vale, ahora sí que estás para pelear. No, has subido a dos rookies a modo de parche. Y que eso es lo que parece, básicamente, que son un parche que en verano seguramente no esté en ninguno de los dos, visto lo visto. Así que, pues nada, un desastriño. Literalmente, yo, si estás triste, anímate, si eres fanático, mejor. Es lo que hay, chico. Vende a Humanoid a Norteamérica y sácate 40 millones, ya está, no pasa nada. Qué desgracia, Humanoid. Ya lo dije el otro día. De los típicos jugadores que da pena que no quiera jugar, Ya lo dije porque el otro día. Si ese pavo quisiese jugar, es que la madre que lo parió. Más que pena, no es rabia. Es rabia. Yo que estuve jugando también mucho tiempo al fútbol, yo tenía compañeros de equipo que eran buenísimos, pero se la sudaba todo. Y ahí me daba una rabia y les decía, pero vamos a ver, tío, con lo bueno que eres, joder, juega, tío. Es que ¿por qué te la suda? O sea, no sé. Y aparte, Humanoid, que está cobrando, tienes una de las fichas más altas de toda la liga, yo no sé. Yo llego al Mundial, juego contra Faker, Showmaker, y vengo aquí y juego contra Paquito Gaming y no voy a tener motivación, pero coño, Caps también tiene que estar hasta el coño de jugar contra Sertus, al menos se le ocurra, y luego llega Internacional y pues al menos se divierte un rato, pero no puedes hacer de no trabajar y de decir, pero que no te pinten la cara, o sea, vamos a ver, claro. tú Humanoid, que te gapeó, dice, que te gapeó daño, claro, claro. Es lo que dice Rodrigo, porque ayer debatimos esto en el tema de Valorant, algo parecido. Dice, pero a ver, ¿es culpa de Humanoid o de que el equipo le ríe las gracias? Pues de los dos, porque si a ti te viene el equipo y te dice esto, no te lo eso, pero es que esto es algo que decimos siempre, que pasa mucho en Europa. Esto en Corea no te pasa nunca, porque mira, hay mucha más disciplina. Ayer es que estuvimos hablando de esto, ¿no? Precisamente en el programa de ayer. Que mira, según Ultra Giants, el mejor programa de Valorant de Twitch. Ni más ni menos. me lo creo. Pero por ejemplo, Showmaker lleva quemado, en plan de decir, estoy mal, desde el MSI de 2021, que sacaban un vídeo que él decía, no me emociona jugar. Y lleva así desde 2021. Sí. Llegó a la final
ganó verano ese año, llegó a la final, un 3-2 que podían haber ganado perfectamente, y sigue jugando dentro de no, porque sí que es lo que ha tenido alguna que otra partida más mala en ese split, pero dentro de lo que cabe, el chaval, creo que también, porque él lo ve como un trabajo, y sabe claro. que tiene que jugar con sus compañeros, porque es un equipo y no eres el único que juega. Pero también. Le pasa a muchos jugadores de que están quemados en Corea, pero ellos entienden que es su trabajo. Pero sí. yo creo que Humanoid es un poco más la vibra de, bueno, la vida. Es, yo estoy cobrando aquí una pastizal y punto. También me acuerdo de Bang, ¿no? En su momento con Faker, con el T1 ese que fue tricampeón del mundo, que el tío decía que ya había perdido la motivación por jugar, que el tío seguía es que jugando. Si, si ganas todo, ¿qué te queda? Claro. El único que tiene motivación a seguir es Faker, que todas las entrevistas dice que quiere seguir mejorando y ser mejor. En plan, es que es un jugador de 80. Sí, 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 eso no es normal, para nada, es normal. Y aparte, en Asia, o sea, acaban peor porque obviamente le echan más horas, básicamente. Sí. Le echan más horas al juego, juegan más, acaba, le sale el LOL por las orejas y obviamente pues llega un punto en el que me sale por las orejas a mí, que soy periodista, imagínate a ellos que están... todo el día con el puñetero juego, que se levantan y se acuestan con el LOL. O sea, y cuestan. Yo entiendo que cueste, hombre. Entiendo que, uff. Pero lo de Humanoid, pues, qué rabia. Es que es, da mucha rabia. Da mucha rabia. Da mucha rabia. Porque es como The Shy. Lo que pasa es que a The Shy literalmente pues, se le apaga el cerebro. Pero es un poco la misma mira de que The Shy ha podido... O sea, por pico de nivel, The Shy ha sido el mejor top laner de la historia porque el Mundial de 2018 no tiene ningún tipo de sentido. Y el MSI del 2019 tiene partidas que también que son una maravilla. Pero, ¿qué pasó? De Shy que a veces acaba o 10-0 o 0-10. Entonces, pues dan rabia este tipo de jugadores que les pueden llegar a ser de los mejores en su posición, pero pues o les falta motivación o simplemente no tal. Y pues, bueno, no sabemos lo que pasa por acá. Trabajo, ¿eh? Al final, cuando ves que es tu hora, es que es tu hora y dices, tío, hay que dejar esto o te va a acabar comiendo la vida. Bueno, yo llevo diciendo que me voy a jubilar hace ya 3 o 4 años, ¿eh? O sea, pero es que, no llega, tío. ¿Por qué coño Humanoid lo va a dejar si gana un milloncito al año, ¿sabes? O un millón y pico, que es lo que cobran Fnatic, ¿sabes? Es que... Hailee-san, genio comprendido. Por favor, Hailee-san, respeten a Hailee-san. La magia y lo que tiene. Él tenía un plan para la final del invierno. Es lo que Hailee-san te da, Hailee-san te quita, lleva así muchos años, hay que respetar a Hailee-san. Es como el karma, es el karma hecho jugador de LOL. Rodgo, no entiendo por qué me lo sacas de las casillas a tus compañeros. Si no es Álvaro, es Catarsis. Es un Targaryen, ¿vale? Hailee-san es un Targaryen. Cada vez que entra una grieta, el dios en LOL tira una moneda al aire y reza el rezo. Por ver lo que sale, pues eso es Hailee-san. Quiero que arda. Es que el otro día perdió la partida literalmente. O sea, una de las partidas de la final las pierde a nivel 1 él. O sea, es que la pierde literalmente a nivel 1, ¿sabes? Es que claro, yo, y ya no tienes upset de carry, ¿sabes? Porque antes con upset, pues te flasheabas para adelante y upset se llevaba la kill, pero es que Karthi. Ahora tienes a Karthi, ¿sabes? Que mecánicamente tiene manos, pero que no le da. Es que no le da a Karthi. Al pobre Karthi no le da para más. Que no es malo, tiene manos el fulano, pero. Habría que preguntar qué le pasó ayer, quién fue, con Karthi, que dijo, llevo desde los 19 sin meter una hostia a alguien y creo que es el día. ¿Quién dijo eso? No, yo no me acuerdo, ¿eh? Espérate. Ayer hablando de Karthi, ayer jugaron contra Koldo. No, fue Odoamne que puso, es la pelea. Llevaba mucho tiempo sin hacerle un fisio a un chaval de 19 años y dices, ¿qué hace esta persona poniéndose Twitter? Sí. Hace esta persona poniendo ese tipo de palabras que vas último y quedaste décimo la temporada pasada? Y me lo han dicho, decir, ¿qué haces? Ha pasado. Por favor, no hagan apología a violaciones. Un chico de 19 años. No hagan apología a violaciones. Desde aquí se lo pongo. No está complicado. Y hasta, bueno. aquí mi resumen de la ley. Espero que les haya gustado. Muy interesante. Ha acabado con violencia, como a mí me gusta. Efectivamente. Oye, esto se merece un aplauso. Muy bien, buen resumen. Sí, señor. Genial, compañera. Álvaro, cuéntanos que hoy Bisons ha perdido. Una mierda. Hoy Bisons ha perdido. De paliza, además. 3-0. Ha sido muy superior Fnatic Team Queso. Que, bueno, Fnatic Team Queso pues lleva una segunda vuelta pues espectacular. O sea, lleva una racha de 11-1 ahora en la segunda mitad de la temporada. Y, pues, ojo con Fnatic Team Queso, que...
que es de los mejores equipos que está jugando. En la segunda vuelta han sido bastante más regulares que Heretics, por ejemplo. Incluso ha perdido menos partidas que Rebels, creo, en esta segunda vuelta. Así que parece que no le ha afectado nada los cambios que han tenido. Hablábamos de que, bueno, había dudas acerca del equipo, ¿no? De cómo iban a entrar esos cambios, cómo iban a entrar Sven y Rooks, dentro del equipo. Y parece que les ha sentado genial. O sea, Rooks decía el otro día en la LVP que había cogido el papel de shot caller, el del equipo, que estaba liderando él a Fnatic Team Queso, y que los compañeros pues lo habían arropado de locos, que estaban siguiendo sin pensarlo todo lo que mandaba Rooks. Y hoy el super portugués ha llevado el MVP de la serie. Es el tercer MVP, lleva tres partidas aquí en España y se ha llevado tres MVPs. Es lo que pasa cuando te descienden de nivel cuando están más arriba. Y nada, va sobrado. Vale. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de los seis equipos que se metieron a playoffs. Ahí tenemos vale, a... Sí, esa misma me valía, ¿eh? O sea, estaban los seis equipos. La del bracket. Simplemente comentar que Venturini ha puesto un tuit, nuestro amigo. Hasta aquí nuestro sprint split, con sensaciones de que hay mucho por hacer, toca reflexionar, volver más fuerte de cara al verano. Gracias a todos los fans por venir a apoyarnos y perdonad por no haber estado a la altura. GG, Fnatic Team Queso. Grande, Venturini. Sí, un besito, claro que sí, por supuesto. Sí, y un beso muy fuerte. Lo hablaba Marauder también en la entrevista ahora postpartido, que a ver, no es un mal resultado porque obviamente te has metido en playoffs y no sé, parece que lo dijo él literalmente, que parecía que la afición está un poco mal acostumbrada por lo que había conseguido el año pasado, básicamente, que llegaron a dos finales. Y no, a dos finales no, perdón, llegaron a una, sí. Y hicieron top 3 en el otro, sí, es verdad. Y pues eso, que hoy no han tenido el día, Fnatic Team Queso les pasó muy por encima. Y mañana tenemos ese Parsa contra Movistar Riders, que bueno, son dos equipos que pues ahora el final de temporada de Movistar Riders no me ha gustado nada, han sido pues muy irregulares. Y el Barça, pues que lleva siendo 50-50 todo el año, prácticamente. O sea, es el Jailisan de la Superliga. Sí, exacto, es el Jailisan de la Superliga, es el Jailisan hecho equipo, ¿no? Que es que en una partida te pueden perder en 20 minutos y en la siguiente ganarte en 15. O sea, 20, claro. Es que no sé. Es muy extraño este equipo. Veremos mañana. Yo espero ver mañana una serie bastante más ajustada que la que hemos tenido hoy. Mójate. Aunque si Movistar Riders... 3-1 para Riders. Sí, 3-1 para Riders. Pero es que el problema es que Riders es un equipo que el early game te lo juega increíble y tienen un snowball. Hoy lo dijo Marauder también en la entrevista, que es el equipo que mejor snowballea de toda Europa, que es el equipo que para él que mejor snowballea de todas las RLs. Pero bueno, eso, que le cuesta mucho, mucho transicionar. Han perdido muchas partidas en las que han salido muy por delante de early game y después no han sabido transicionar esas ventajas al mid game y llevarse la partida. Y veremos cómo la afrontan mañana. Yo los veo un poco favoritos, por encima del Barça. El matchup yo creo que es el mejor para Riders de toda la Superliga, porque el Barça ha tenido muchos problemas a nivel de early game. Y las dos partidas que han jugado les han reventado. Les han reventado. Sí, que es lo que decíamos muchas veces, que el Barça aguantaba las partidas hasta cierto punto, pero contra Riders no han sido capaces de aguantar ninguna de las dos. Nada. Entonces, o te sale el G2 Artist, que no sabe ni por dónde le da el aire tampoco. O sea, yo pues porque voy con el Barça y tengo que decir que va a ganar. Pero me da bastante miedo la partida, la verdad. Ganas de no verla y ya irme a la cama a dormir. A ver, sí, yo es que es eso, yo veo un poquito por encima a Riders. Yo creo que se van a llevar la eliminatoria y el jueves tenemos ese Rebels contra Heretics, semana cargadita del LoL la que tenemos. Y nada, este partido que tengo muchas ganas de ver a Rebels, los mejores de 5. Yo creo que todos queremos ver cómo funciona este equipo en mejores de 5. Ya hemos visto que mejores de 1, pues fantástico, ¿no? O sea, tanto Rayito como... Bueno, todos, es que todos en general. O sea, han sido un equipo que han destacado figura por figura. Yo creo que Obstinatus es bastante, bastante candidato a rookie del split también dentro de la liga. Y sí que quizás Heretics es un poquito mejor y lo veo un poquito por encima. Más que nada por lo que hablaba Rayito, pues son jugadores con mucha experiencia,
que ya han ganado todo, que ya saben lo que es jugar este tipo de partidos, y Rebels sí que quizás está un poco menos acostumbrado, ¿no? Por eso, jugadores como Rayito, como el propio Obstinatus, que lo mencioné antes. Rebels y Granada sí que tiene más experiencia, así que es verdad, igual que Xico. Pero bueno, yo veo quizás un poquito por encima Heretics. Sí que creo que Rebels le va a sacar alguna partida, no creo que sea un 3-0, un 3-0 es que, contundente. Pero, Álvaro, ten en cuenta también. Pero puede serlo, ¿eh? También puede serlo. Sí, sí. Por eso, pero ten en cuenta también que los mejores de 5 que ha jugado Heretics y los mejores de 5 que ha jugado Rebels no tienen nada que ver. Claro, claro, obviamente. Pero uno bueno. El European Masters y otro el no sé. Ahí está, a eso me refería, justo. Entonces, pero también la ventaja con la que llega Rebels es que te puede llegar con lo que sea. Y eso a Heretics le puede pillar a contrapié. Pero Raven, tanto como Raven mapa, y... No. Pero Raven claro. Y Anastasic son dos tíos que han estado en el Mundial también, ¿eh? O sea, perdón. Raven, Anastasic. Anastasic ya ha estado en Mundiales. Sí. Se me fue la olla con lo de Case del año pasado. Y nada, yo sí que veo por encima Heretics. O sea, es que tiene jugadores como Blurthor, como Suairo, que no sé. Este año quizás no tanto, pero el año pasado terminaron con nivel de LEC, por lo menos a mi parecer. Dos jugadores que merecían mínimo tryouts. Y Flaket ya ha ganado la LEC, o sea, es que a ver, no me sorprendería que Heretics le metiese 3-0 a Rebels, no me sorprendería, pero espero que no, sinceramente. Menos tener un poco de serie juguetón, ¿no? En plan, sí. Yo que, creo sea, que se lo pasen los dos equipos bien, que se lo pasen bien. Puede ser. Tampoco... Dime. No, que decía que el año pasado, cuando le metió aquel 3-0 Heretics a Giants en las semifinales del sprint de verano, yo tampoco, ese 3-0, creo que le quedó nos quedamos todo el mundo como, hostia, ¿sabes? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Sí. Y nada, yo... Las apuestas estaban más por un 3-2 que por un 3-0 tan contundente y tan rápido encima. Pero es que además Giants era el favorito. Llegaban favoritos a esa eliminatoria. Incluso después de perder 3-0, llegaron favoritos a la final. Cuando jugaron contra Heretics, perdieron 3-1. Y nada, yo creo que no me sorprendería eso, que fuese un 3-0 de Heretics, pero sí que espero que no. Y lo normal sería que Rebels le dé pelea, porque son los campeones de la fase regular, básicamente por eso, porque han ganado más partidos en la fase regular que Heretics. Y nada, estos son los partidos que quedan. Mañana Barça Movistar Riders, el jueves Rebels Heretics, y los partidos que quedan son el próximo martes, el próximo jueves, y ya tenemos la final dentro de 2 semanas, el sábado. Estamos ya en capilla, ¿eh? Ya para esto. ¿En qué? ¿En Zaragoza, capilla? Digo. Estamos en capilla para... Se dice que estamos en capilla, que queda nada ya para Zaragoza. Ah, Sí, bueno. No había escuchado eso en mi vida, lo de la capilla. Yo tampoco. Somos jóvenes. No. Con perdón. Continuemos, por favor. segunda división, Alvaronio. Segunda división, sí, bueno. Ya, no los hablo, ya me han enfadado. Paso de ello. No, es una broma. Pido perdón. Lo mandamos para Son 5. Si yo os bueno, digo, digamos. No va 1, no va 2, no va 3, no va 4, no va 5, no va 6 y así hasta 16, ¿en quién qué pensamos, chicos? Qué barbaridad. Esta gente... H. Pues no que tienes a Rey jugando, que no sé ni lo que hace aquí, de verdad. Le queda holgadísima la liga, pero no sé yo si es la racha más dilatada de todas las RLs. No tengo el dato, pero no me extrañaría que... Ah, de todas las RLs, no sé. No, sí. O sea, creo que T1 fue el único equipo que se hizo el 18-0. Y Fnatic. Y Fnatic también llegó a hacerse el 18-0, entonces. Buenos tiempos. Pese a que Rodgo opine que Guasones le gana, quizás en 2022 sí, este año estamos viendo un Case que deportivamente... Guasones le gana a este Case. A este Case, Guasones le gana. Yo te digo que Case con este equipo... Le mete un reventón y Guasones... Le coge y le revienta el cráneo. Perdón. Case con este equipo se mete en playoffs con el rabo fuera. ¡Buah! Y de 3-0 en 3-0, ¿eh?
Tanto, o sea, no, pero tanto no, pero playoffs se mete. Playoffs se mete. Sí, el año pasado LeBron casi que arreglaba el solo al Barça. Sí, sí, quedó el Barça 13-5 con LeBron Jungle el año pasado. En el primer split, en primavera. 13-5 quedó. Y llegaron, no llegaron a la final, o sea, se metieron porque en el Masters porque les ganó Bison 3-0. 3-0 le metió Bison después. Pero bueno, después fueron al European Master y no se metieron ni perdieron en el play-in. Pero bueno, que sí. yo creo que Case con el equipo que tiene ahora se mete en playoffs en Superliga. Os voy a. No, que oficialmente ya están en playoffs y son campeones de la temporada regular. O sea, aparte. Sí, digo en Superliga, obviamente. O sea que obviamente. Aquí, obviamente. Claro. No eres Coy Sevilla. Claro. Ya me gustaría ser Coy Sevilla. Por meter más miedo si cabe, la última Super Week le han metido 30 kills a AIM, le ha metido 20 a Falcons, que Falcons está ahí metido en la pomada, y le ha cascado otras 12 porque ha ido ya más tranquilito, pero le han hecho 3 al Levante. Y han ido de estompeada en estompeada con Ray haciéndose en el último partido contra el Levante 6-0-4. Ray contra Falcons, ahí sí que fue un poquito más cojo, 1-3-10 con el Casante por el troleo. Y luego con el Olaf, un 9-4-9. Pero ya que, mismo, si diesen la relegations, yo creo que tercero. Sí, yo creo que también. Pero es que aparte, es que es eso, es que no es que ganen todas las partidas, es que ganan, o sea, es que van volando. Ese equipo no está pasando en segunda. Es que Exacto. Es que son mejores que el Case de la temporada pasada. Le da mil vueltas. Son mucho mejores, tienen muchísimo mejor mental, porque se nota muchísimo que tienen mejor mental, y encima... ¡Ojo! Están yendo con perfil bajo y perfil humilde. Que es como, se lo dices al Case del año pasado y la victoria hasta que se hacen 12-3, se van hasta llorando porque no han pegado estompeada. Entonces, yo, las expectativas que tengo en este Case es que muy raro me parecería, pero el único que le puede plantar un poquito de cara quizás sea Wizard. Pero porque las dos partidas, una la ganó Wizard y la otra... Estuvo igualada. Si claro. Fue la única partida quizás en la que Case lo pasó mal. En el resto, en el que le apretaron un poco las tuercas, ¿sabes? En el resto lo solventaron cojonudo todos los partidos. Por eso digo que quizás le puede pillar un poquito y siempre y cuando Icebreaker y Siperaco, que para mí siguen siendo, se lo he dicho a Rayita igual, digo, siguen siendo para mí la clave de este equipo. Lo siento por Davis, lo siento por Fede, pero los dos griegos están sacando el equipo adelante y además también sacando muy buenos números. Icebreaker, por lo que yo sé, lleva bastante las calls del equipo. En plan que es muy shot caller y muy líder dentro de la partida. Entonces, claro, si te pones a mirar incluso la Champion Pool que tiene cada uno, dices, te juega de repente un Gragas y te está jugando también una Zoe, de repente vemos por aquí una Camille y luego el Gragas pasa a medio, vuelve a repetir otra vez con Gragas en esta Super Week, pero... Perdón. Qué roto está Gragas, que jaleo. Con 10. Faker, por favor, deja de sacar cosas. Ya. ¿Me estoy friseando? No. Un poquito. Ahora no. Pero un poquito sí, pero no pasa nada. Hablar se te escucha todo perfectamente. Me voy a cabrear, ¿eh? Bueno, el caso que... pues eso, que Wizards al final es el único que quizá le podría plantar un poquito de cara. ¿Cómo está el resto de la clasificación? Bueno, pues vemos el resto de equipos que no están haciendo malos resultados, pero como decíamos al principio del programa, desde el noveno, que está Secura Cest empatado a puntos con Lex y con el Levante, se pueden meter todavía a playoffs en una última jornada en la que el calendario tampoco acompaña. Lex contra Falcons, los dos se lo juegan. AIM contra el Villarreal, que ya lo hemos visto, sí, que está trolling, porque también ganó Alex el otro día, que es como, ¿para qué ganas a Lex ya? O sea, ¿de qué te sirve? Bien podrían haber hecho también algo más Lex, que, tío, te estás enfrentando al colista, que está hipertilteado, no sé a qué estás jugando. AIM contra el Villarreal, si se pone en modo troll AIM, también le puede fastidiar la jugada al Villarreal. Wizard contra el Levante, Wizard sin jugarse nada, un Levante que se juega todo. Rambus contra Z, que tres cuartas lo mismo, y Cés contra Case. Sobre todo estos tres últimos partidos,
va a doler, pero claro, al final también hay que entender que van a ser totalmente deportivos y van a tratar de hacer el mejor partido posible, dando igual lo que pueda haber en juego. También a ver, Wizards, a los jugadores... Wizards se juega la primera plaza, ¿no? O sea, Wizards puede ser... No. Wizards, si no, porque... si pierde Case, sí, ¿no? Si pierde Case, claro. Tienen el... Tienes el head to head empatado. O sea, que pueden ser campeones. Que bueno, que da igual ser campeón. O sea, da igual. Simplemente es por el título, ¿no? De ser campeón. Pero te vas por el bracket. Sí. Claro, por el bracket vas al mismo sitio. O sea, por el bracket vas al mismo sitio porque te vas a pegar con el primero y después el que pierda va a loser bracket. Sí, o sea, sí. Que a nivel de eso, de logística, por decirlo así, de ir al bracket y tal, te da igual. Pero es eso, es el título de ser campeón. Claro. Entonces, más allá de eso... Que no creo que estén preocupadísimos. Yo creo que se preocuparía más por la narrativa de decir 17 partidos consecutivos ganados. CES contra Case es el partido que quizás pudiera tal. Wizard contra el Levante, pues hombre. Están en las mismas, pero realmente lo que te digo, que no tiene ningún tipo de influencia que pueda decir, oye, me va a condicionar ver el partido o no verlo. Porque lo de arriba ya está resuelto. Y Rambut contra Z, que era lo que decíamos, que Rambut, por clasificación, está ahora mismo tercero, pero ya es tercero cerrado, porque ya saca es tercero, seguro. Tres victorias a Falcons. Sí. Entonces, pues bueno, las cosas con segunda están así. Las sensaciones que me dan de esta temporada, pues hombre, que ha sido una temporada muy abierta, que yo creo que al haber tantos equipos nuevos, Villarreal, Levante, Les, Cest, Rambut, que estaba ascendido. Como que ha sido una temporada de vamos a probar cosas. Y quien estaba ya del año pasado ha asegurado, aparte de que venían ya con proyectazos como son Wizards, como Skase, como Rambut, que al final lo que ha hecho es mantener un poquito la narrativa que tenía de Nexo, que ya tenía jugadorazos bastante buenos y que bueno, que se han adaptado perfectamente a la Superliga Segunda. Lo de AIM en parte me sorprende porque, joder, teniendo el megaproyectazo que tenías detrás, teniendo el abanico de oportunidades que tenías y a priori no, y que no se ha visto ningún resultado positivo ni en LoL ni en Valorant, ¿qué has hecho este año? Pero bueno, reflexión mía, vale. Y nada, pues Z también y Falcons... han mantenido un poquito también ese rollo de lo que se vio el año pasado. Al final sí. Z se ha acabado descolgando bastante, que lo veíamos al principio de temporada un poco más en la zona alta. Y lo de Falcons, pues oye, me alegro por ellos, porque al final es un equipo que también ha apostado por cositas que no habían tenido oportunidades en otros equipos, como es el caso de Cayetano, y encima ha despuntado bastante bien y con unos resultados muy positivos. Esperemos que no haya mucha sorpresa y que los equipos que más o menos han ido llevando los deberes al día se mantengan en estos playoffs. Pero si se cuela un Secura CES que ha metido un buffo a final de temporada o un Levante que nunca ha estado tan mal, no me sorprendería. Ahora, como dice el dicho, ¿a quién quitas? Sí. Yo, es que Levante a mí, particularmente a mí, Bayuste me gusta mucho, por ejemplo, la de Garry. Yo... Si tuviese que decir algo, yo digo que se va a quedar así. Yo creo que no cambie, por mucho que haya opción de que se metan ahí todos, haya cuádruple empate y no sé qué más. Con el Levante, que ha tenido el cambio del midlaner, porque Universe hizo maletas, hijo. Yo me voy sí. Y está Lucian ahora. Y bueno, yo creo que lo que veníamos diciendo, que se mantiene un poquito por la narrativa que iba manteniendo, y sobre todo que Nasser, Ibayuste, Biketox, yo creo que son piezas que han sido muy funcionales dentro de este equipo y que cuando ha tenido que dar un paso adelante, casualmente le han dado estos tres. Me ha cojeado bastante Jonar Now, no ha sido un jugador que a mí me haya gustado especialmente. Como que la top lane la desnudaba muy rápido, ¿sabes? Si tenía un mal early decía, voy a rotar y que sea lo que Dios quiera. Como la partida de Adam. ¿Hablasteis de la partida de Adam antes? Perdón. La partida de Adam. No, hemos hablado. Madre mía. No hemos hablado. Por lo que sea, lo hemos dejado de lado. Madre de Dios. Es que no me cae bien Adam, entonces. Bueno, es que después me gusta. Que hizo, Me gusta meter el dedo. La verdad. Sí.
Adam, ¿con quién tuvo el jaleo? ¿Con Upset fue? Con Upset. Cuando fue lo de Upset, de la novedad de Upset en los mundiales y todo ese rollo. Es que ahí se tiraron una mierda excesiva entre ellos dos, la verdad. Y aparte de la actitud que tiene Adam en solo Q y en general que... Sí, sí. Es que a todo eso le sumas que es francés, ¿sabes? O sea, es que... En fin. Sí, continuamos. Bueno, pasemos al nexo, ¿vale? Rogor plantea un debate. Dice, ¿un equipo con Adam y Reckless entraría a playoffs en Superliga Segunda el Corte Inglés? Yo digo no. ¿Cierra la liga? Uf. Reckless, el matchup contra Ibai Juste, no sé yo. Que está marcando ahí los playoffs, el Levante... Madre mía. Bueno, vaya, nos reímos, pero K-Corp está casi, no sé si estaba último en la NFL. Estaba octavo la última vez que lo vi y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? LFL, Wikipedia, a ver, ¿cómo van? Creo que está ya F. Y va Juste mejor que Martin Larsson, grande. No, Zap, no saques clip de esto, por favor. No, bueno, si antes lo dices, seguramente estoy dando al botón ya. Bueno, dejadme que hable de mientras se está buscando algo en el universo. Vamos. Dejadme que hable de nuestros patrocinadores. Dejadme que hable de Visu, que es una agencia que nos lleva todo el tema de la web. Y la verdad es que estamos encantados. Nos va súper bien. Tanto que ya puedo adelantar que nos están solicitando. Ya artículos patrocinados, cosa que realmente nos está enorgulleciendo. Y ayer fue una verdadera sorpresa llegar a Madrid Game, a Madrid in Game, y conocer a gran parte de las startups que han sido seleccionadas y que además nos conocieran también gran parte del resto, que yo no los conocía. Y eso significa que estamos haciendo buen trabajo y la verdad es que nos sentimos verdaderamente orgullosos. Y esto en gran parte también es gracias a Visu. Así que muy contentos. Y ojo, que también se dedican a la creación de contenidos. A nosotros no nos los llevan, pero si eres creadora o creador de contenido y quieres crecer, Visu te lleva todo el tema de marcas, que eso sí nos lo ha llevado a nosotros. Tenemos protegidas nuestras marcas. Te lleva todo el tema de los contratos de patrocinio, que nos ha llevado también el de nuestro main sponsor. Y te llevan todo lo que es el crecimiento en tu carrera como creadora o creador de contenidos si quieres crearte un futuro profesional en este área. Por eso su lema, Visu, crecemos contigo. Y luego tenemos a nuestro main sponsor, estuve precisamente porque Latido es una de las 30 startups seleccionadas por Madrid in Game para el programa de emprendimiento. Y estuve con Jorge, con su CEO, y esta mañana estaba hablando con Roberto, que está en Londres, que es el inversor, el main inversor, perdón. La verdad es que están encantados con nosotros, les han salido contratos a raíz de esta pequeña publicidad o patrocinio que hacemos en el programa, y eso, pues la verdad es que siendo tan pequeños nos enorgullece y nos dan muchos ánimos para tirar para adelante. Ya sabéis que Latido, mañana saldrá la entrevista que le realicé a Jorge allí en Madrid in Game, pero ya os adelanto que efectivamente, además de la fabricación, diseño de ropa deportiva y por supuesto grandes especialistas en los eSports, ya cada vez hay más equipos que utilizan su ropa, tienen otras dos verticales preparadas súper chulas, súper interesantes y que van a desarrollar precisamente en ese programa de aceleración de Madrid in Game. Así que nada, os mantendremos informados de cómo va evolucionando esta gran empresa que además pues nos ha apoyado desde el primer momento haciendo una apuesta firme por nosotros, cosa que agradecemos. Dime. Bendiciones. Bueno, vamos con la Liga Nexo, ¿no? No he visto el vídeo, macho. Nexo. Me da un miedo. La Liga Sexo. ¿La has visto tú, Álvaro Unió? Yo sabes que siempre vengo a pelo. Yo no veo nada. Hostia, es que yo no lo he visto. Bueno, vamos a. Yo no lo he visto. Vamos a jugar. Nos la jugamos, ¿no? Y ha sido una jornada que ha dejado muchas cosas. Efectivamente, muchas cositas. Oye, por cierto, ¿qué pasó? ¿Que no se presentó Taurus? Ahora no se presentó Taurus. Ah, vale. Es que a mí me extrañó muchísimo cuando lo vi. Me acaba de despertar, pero eso no me va a quitarte que tengo que hacer el vídeo de la última jornada de Liga Nexo. Empezamos.
Bueno, pues la jornada de hoy empezaba con un maravillosísimo Magna contra el equipo de BC Sports. Bueno, ganaron los Armadillos, se llevaron esta victoria en la última jornada. La verdad que me alegro mucho por ellos. Me da un poquito de pena por Magna porque, bueno, como ya he dicho en anteriores vídeos de resumen de Liga Nexo, me gustaba mucho, me parecía un equipo potente, me parecía un equipo que podía dar muchas, muchas sorpresas y ha tenido una muy mala racha de cara a este final de temporada, así que pues bueno. Una pena por ellos. Viz, la verdad, pues que hizo lo que tenía que hacer y pues finalmente salieron victoriosos. El segundo partido enfrentaría a nuestros amigos de Corp contra el equipo de Taurus. Digo enfrentaría en condicional porque pues no enfrentó, Taurus no se presentó al encuentro. Por lo tanto, la victoria iría directamente al equipo de E-Corp, pues que con esto aseguraba plaza de playoffs. Y pues bueno, era un poco lo que ocurría, ¿no? Y la sorpresa que nos dieron a todos en esta jornada. La segunda sorpresa de la jornada vino después de esto, ya que en el tercer partido Flox ganaría el equipo de UCAM Academy. UCAM Academy que se ha desinflado muchísimo. Ya lo decíamos en el anterior vídeo, que pues estaban muy bien a principio de temporada, pero parece como que han tenido las luces y las sombras y no han sabido gestionarlo bien. Y por otro lado, Flox, que ha seguido ganando en este final de temporada. ¿Qué quiero recalcar con esto? Lo que refuerza mi teoría del anterior vídeo, y es que los chavales de Flox, pese a la situación en la que se han encontrado de cara a este final de temporada, y me defraudaría muchísimo también no verles en Liga Nexo, en otro equipo la temporada que viene, porque han demostrado que bajo presión pueden funcionar, y me defraudaría muchísimo no verlos, me gustaría verlos, y pues eso, a ver en qué equipo caen, o bueno, ver un poco cuál es su futuro. Cuarto partido del día enfrentaba a Oxygen Valiants contra el equipo de TDC. TDC volvía a perder un día más. Oxygen Valiants, que se llevaba esa victoria, les dejaba como primeros de la clasificación. Pero pasaron cositas después que vamos a tener que hablar de ellas porque, pues bueno, todavía no ha acabado la Liga Nexo como tal. Y eso nos gusta mucho. El equipo de TDC, pues bueno, se presentó, pero pues como si no. La verdad que fue el partido más desmotivante que vimos desde hace un tiempo, ya que TDC pues siempre proponía y tal, pero pues en el partido de ayer se les vio más apagados y pues bueno, entiendo que el equipo de Oxygen pues supo aprovechar esta poca proactividad por parte del equipo de TDC y pues nada, siempre les recordaremos y serán nuestros amigos. Para terminar la jornada se venía algo muchísimo más interesante de lo que había pasado hasta ahora, porque era lo que daba la vuelta a todo lo que creíamos que iba a ocurrir en esta jornada 9 de Liga Nexo, y es que Stormbringers ganaría el equipo de Kawaii Kiwis, que tras la victoria de Gaming Oxygen, o de Oxygen Valiants, mejor dicho, generaba un triple empate por la primera plaza. ¿Y esto cómo se soluciona? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues no os preocupéis, os lo explico muy rapidito, muy picadito. Este jueves a las 5 de la tarde se va a jugar pues una especie de triangular. Hola, vengo a las 6. Triangular porque, pues bueno, lo estaba intentando explicar antes en vídeo y no era capaz ni de entrarme yo. Nada, pues bueno, es lo que he dicho. El jueves se va a jugar un triangular entre los tres equipos que están en triple empate por la primera posición. Básicamente, pues esto ayuda a pues hablar de tema de seedings, a hablar de tema de a qué fase de los playoffs va cada uno. Y pues bueno, el resumen es que pues quien gane dos partidas va a quedar primero, quien gane una y un empate va a quedar segundo, y el que no gane ninguna o un empate y cero victorias va a quedar tercero, ¿vale? Al final es como un triangular de un equipo de fútbol, es muy, muy fácil de explicar, pero bueno, le estaba dando muchas vueltas antes en el vídeo y he tenido que pararme un momento a pensar. No sé si trataremos el lunes este tema del triangular y haremos resumen de esto, porque la verdad que ha sido algo que me pilló bastante por sorpresa, pero dato curioso, es en el cartel de Oxygen Valiants de esta jornada, que era contra TDC, habían ya predecido este triple empate porque eran los resultados que tenían que ocurrir, así que pues bueno, tenemos ahí a Oxygen Damus un poquito pues haciendo la predicción del futuro, así que nos digan también quién va a ganar la Liga Nexo, y pues os vuelvo a dejar con el Rodrigo del pasado para que os siga contando. Y bueno, el resumen final de lo que más nos importa ahora mismo es quién va a entrar en playoffs, quién se juega la relegations. Pues bueno, vamos a hacer un poquito en orden. En playoffs vamos a encontrar al equipo de Stormbringers, Kawaii Kiwis y Oxygen Valiants, además de nuestros amigos de Corp, los chicos de Magna Esports y el equipo de BC Sports. Flox Gaming, debido a su buena racha a este final de temporada, pues, ha logrado mantenerse en puestos neutrales,
así que tampoco jugará Relegations. Y pues las Relegations serán para el equipo de Taurus y para el equipo de UCAM Academy, ya que TDC pues desciende directo, ya que está en última posición. Muy interesante todo esto, vamos a tener que cubrir los playoffs y las Relegations seguro, porque prometen muchísimo. Y nada, dejamos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado y muchos besitos, chicos. Chao, chao. Guapo. Guapo, Rodrigo. Gracias, deja esa captura hasta que se acabe. Buenos días, Rodrigo. Si hay triple pate, nada, añadir una cosita del vídeo de Rodrigo. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, la quito. Si vuelve a haber empate, en el triple empate se soluciona por tiempo. El que menos tiempo haya necesitado para ganar la partida es el que se va a clasificar. A mí lo que me llama muchísimo la atención, tú tienes información, Álvaro, de lo de Jamaus. O sea, yo les llamo Jamaus porque vienen del CT de Jamaus, de los de Taurus. No, yo antes de la llamada... Eso ha sonado a Circuito Tormenta. O sea, te puedes salvar de las Relegations, no sé. Al menos inténtalo, ¿no? Taurus, es que Taurus se jugaba los playoffs. O sea, Taurus si ganaba se metía en playoffs. Por eso. O sea, no es que evitase la relegation, claro, es que claro, se podía. Tenía la opción de meterse en playoffs. Yo no tengo información de qué es lo que ha pasado, porque yo estaba en el streaming media hora antes de entrar en el directo y entró Fosky a decirnos a los casters. O sea, los casters no lo sabían tampoco. 15 minutos antes de que empezase la partida. No lo sabían tampoco y eso, nos dijeron que hiciésemos la previa como si no hubiese pasado nada, como si se fuese a jugar el partido y ya está. ¿Qué pasó, Álvaro Unión? Los midlaner ninguno estaba disponible y por lo tanto se suspendía el encuentro. Ni Sora ni Aronid estaban disponibles para jugar el partido. No estaban disponibles. Por lo tanto... al faltar un jugador y no se podía jugar el partido, pues Taurus daba por forfeit el partido. O sea, por abandono. Y va a jugar Relegations. Es que y es que va a jugar Relegations. Claro, es que ese es el tema, tío, que se va a Relegations. Es que va a jugar Relegations. O sea, que si hubiera quedado por lo menos en neutral, pues vale, bien. Es un éxito, han venido de CT, están ahí, pues bueno, ya están neutrales. Pero ojo, de repente... Dependían del Rodrigo. TDC se despide de los eSports con derrota. Otro club que desaparece. Bueno, ya, a ver, luego Alvaronio me dices que tal, pero hay cosas que no entiendo nada, pero otras es que se ven venir. Y esto ya os lo dije, y lo veía venir, y os lo comenté. Van a venir fiestas, y están viniendo las fiestas, y más que van a venir. Y eso ya os lo dije hace unos meses. Pero cuidado que este año va a ser... en estas categorías, y os dije, y ojo, y van a pasar dificultades también arriba. Desde luego en el amateur lo tengo clarísimo. Arriba es la sorpresa. No. Claro. Eso lo lleva hablando Eros mucho tiempo, que va a haber una burbuja, la que la burbuja está explotando. Claro, eso va a explotar. No solo en la Superliga, sino en LEC y en Norteamérica ya se está empezando a ver, que no hay dinero y es lo que hay. Mira, Catarsis, yo estoy viendo las cuentas de muchos clubs y estoy verdaderamente flipado y no puedo contar. Y muchas veces dicen, haz cambios y te dicen, no hay dinero. No es que no haya dinero, es que además hay déficit de caja. O sea, hay déficit de caja. Yo, desde luego, me estoy verdaderamente flipado. Es que no sé cómo se mantienen algunos clubs. O sea, no sé cómo se mantienen. Pero ya no digo solo del amateur, ¿eh? O sea, lo decía el CEO de Hand of Thieves, que es de los que más han conseguido monetizar, que ahí el modelo de económico antiguo no funciona para absolutamente nada y los equipos están intentando ir hacia otro lado para ver cómo se puede monetizar, porque es que es imposible. No sé por dónde va, no sé dónde va a acabar este. Al final a lo mejor tiene que existir una verdadera, iba a decir catarsis, perdona, catarsis en sentido... Un boom de la burbuja. Sí, efectivamente, que explote esto para que realmente se reconfigure, ¿no? Decía Álvaro Unión en un tuit que luego, Diego Solo le decía que ya lo hablaré yo contigo. Pero claro, decía, joder, cuando se acabe el romanticismo de los eSports, pues esto, no sé exactamente qué decía, pero que esto ya se iba a ver lo que era realmente los eSports, ¿no? En cuanto a pues que esto iba a ser pues un petardazo, vamos. Y efectivamente, a mí me pareció muy buen tuit
porque realmente creo que va por ahí la historia. Es decir, ahora todo se está manteniendo con una determinada tal, pero claro, efectivamente están a esto. Están a esto. O sea, y están hombre, a esto. Hombre, no, eso lo saben, vamos. A ver, Alvaronio. Que si los equipos de fútbol que llevan más años que nosotros lo hacen, claro. Es la única manera. Que al final, o sea, a mí no me gustan ni las criptos, ni las NFTs, ni las casas de apuestas, yo soy totalmente contraria. Pero es que. Aquí a esta redacción ha llegado esa oferta. La hemos rechazado. Pero ha llegado esa oferta. Porque están llegando. Y ha llegado de Malta, y ha llegado de España, y ha llegado de un montón de sitios ya que está empezando mira, a llegar. Mira, y aquí, lo han ofrecido a nosotros. Mira, TSM, que les dieron un montón de millones y que ha sido al final. Acabaron, ¿no? Pero lo tienen estadios de la NBA, lo tienen estadios todos de Norteamérica, ¿eh? Porque es el modelo que actualmente lo que está funcionando. Claro, y entonces caeremos al final. Hombre, yo hasta ahora he rechazado ya dos veces eso. Pero, tío, es que ya me están poniendo pasta. Y entonces, claro, y al final dices, bueno, vamos a ver, ¿dónde patrocinamos a esto? O sea, ¿dejamos que nos patrocinen esto y mantenemos o sustentamos el programa porque tenemos la audiencia que tenemos y no podemos sustentarnos de otra manera? Pues claro, al final te lo empiezas a plantear, ¿no? Y efectivamente es un tema delicado, ¿no? Es complicado. Cuando tienes, o sea, es muy bonito decir lo rechazo, pero cuando tienes a gente que depende de ti, claro. O tienes pocos... Eso siempre está en los grises que decimos siempre que es muy complicado. Porque entiendes que para bonito no es, tienes... bonito no es porque esto sale de mi bolsillo y yo tengo la cuenta cada vez más mermada. Exacto. Porque siempre es la típica de... Es muy bonito, por ejemplo, cuando estás en una posición de poder y de privilegio, rechazar ese tipo de patrocinios porque no depende absolutamente nada de ti, pero cuando tienes necesidad de comer... Es que la gente roba y mata por comer. Es que... Y entendemos que las casas de apuestas pues son una lacra para la sociedad. Sí. Yo, es más difícil que decir sí o no cuando estás en una posición que no estás para elegir. Mira, soy totalmente contrario a las casas de apuestas, soy totalmente contrario a otras cosas que ofrecen, de casinos online y tal, que es lo que nos han ofrecido a nosotros. Pero te digo una cosa, y he de ser sincero, ¿eh? Y la segunda vez dudé. Porque un contrato de esos nos había garantizado el año, nosotros tenemos garantizado el 2023, como sabéis, pero nos había garantizado el 2024. Y eso hay que plantearse. Cuando tienes 13 personas, como tenemos en este equipo, en los diferentes programas, te lo digo en serio que tuve bastantes dudas. Tuve bastantes dudas porque dices, ostras, y obviamente. Es que es obvio, te viene con la pasta y claro, la pasta manda, ¿sabes? Claro, pero además es que no tiene, o sea, es que no sabes cómo. Desgraciadamente, la pasta manda. Viene con la pasta y encima te parece poco, te doy más. Es que vienen con el talonario, es que es flipante. O sea, yo, desde luego, o sea, estamos aquí para ver si sacamos pues unas gorras y nos matamos aquí para sacar las gorras. Oye, muy agradecidos a Latido, pero que al final están las negociaciones y no sé qué, no sé cuántos. Y estos no, estos llegan y dicen, bueno, ¿cuánto quieres? A ver, enséñame tus números. Y les como estos, números, como y estos. Y dices, bueno, pues esto yo creo que a 15.000. ¿Cómo que a 15.000? Pero si estoy luchando por unas putas gorras que cuestan 200 euros. No, a 15.000. Toma, a la zasca. Y claro, pues no te lo voy a negar que dudé. Tío. Es pasta, es dudé pasta. Mucho. Es pasta, joder. Claro que te meten unas pastas que te dices, pero esto no sé. Dice, ¿cómo saben que lo van a rechazar? Pone muchísima. Bueno, no lo sé. No sí, lo sé. Sí, sí. Pero, es que es o así. Sea, y si te sigue apareciendo poco, volverán con el doble. No lo sé, yo solo digo que hoy he vuelto a mandar el dossier a otro que me lo ha pedido y tengo dudas de decir que no. Ya te lo digo así de claro. Que si tenemos que ser todos de casino online de beta saber dónde se va Stopol, pues a lo mejor, tío, no sé. Veremos. Bueno, dicho esto, ¿vamos a CTI? ¿Nos vamos a casa, Alvaronio, o qué? Lo que digamos aquí entre todos, yo por mí cerramos con eso, ¿sí? Sí. ¿Cómo vais vosotros, pues chicos? Yo bien, pues ya está. Vale, nada, tardo 5 minutos y es muy rápido. Bueno, en el circuito Tormenta sabéis que se está celebrando ahora la parada de Madrid In Game, que es la penúltima parada.
Y yo el titular que pondría es nada está decidido. Porque ni el primero ni el segundo, ni The Last Monk ni Myth se han clasificado para la final de Madrid in Game, pero tampoco se clasificaron para los preclasificatorios. Es decir, no entraron dentro de los 8 mejores equipos. Por tanto, puntitos van a ser pocos los que van a sacar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, MIF, estoy viendo que sí, sí se clasificó para los octavos, con lo cual MIF ya va a cazar a The Last Monk, pero es que PDK Sideral, que llevo diciendo desde hace tiempo que los veo como bastantes favoritos, pues van a la presencial de Madrid in Game. Y si nada lo remedia, pues se van a poner como nuevos líderes de Circuito Tormenta. En la final va a ser precisamente en Madrid in Game, donde en las instalaciones en las que estuvimos ayer, el día 25, y nada, es una parada de Tier 2 y simultáneamente, pues ya sabéis que las paradas de Tier 2 hacen una parada online que va a ser los días 25 y 26 entre los que no participan en esta final. Por su parte, el segundo finalista, además de PDK, es Dango Esports. Dango, la verdad es que estaba haciendo muy buenas clasificatorias. En Gamergy ya sabéis que estuvieron a punto de clasificarse también para la final. De hecho, la última victoria fue la que clasificó a The Last Monk, que cuando terminó el partido... pues dijeron, oye, tenéis algo que agradecernos, no sé si les invitarían a algo, ¿no? Pero desde luego, por lo que efectivamente, porque esa victoria de Dango al final, sabiendo que no se iban a clasificar, colocó a The Last Monk en las semifinales, me parece que fue. Y nada, tenemos a dos equipos muy potentes, uno que resucita, como es Dango Esports, y otro que está demostrando que en este split está súper potente, como es PDK Sideral, y para mí son los favoritos. Ahora bien, de todo esto, ¿qué va a decidir esta parada? Absolutamente, en mi opinión, nada. ¿Por qué? Porque luego viene Granada en abril y va a haber, Granada va a ser un tier 1. Con lo cual, todo lo que va a solucionar Madrid in Game es estrechar el marco. Poner a PDK Sideral arriba, a Cumijo también le va a dar bastantes puntos porque se clasificaron para los cuartos y para las semis, con lo cual les van a venir puntitos muy guapos. Y nada, y meterse ahí The Last Monk y MIF entre medias. The Last Monk yo creo que va a pasar al tercer, cuarto puesto, yo creo que cuarto, pero todo va a estar súper estrecho y todo va a decidirse en Granada. Así que a Granada que nos tendremos que ir para ver qué se soluciona allí. Mientras tanto, pues el 25 os mantendremos informados, iré a cubrirlo yo, ya sabéis que en las ligas pequeñas las cubro yo, y nada, y os comentaré a ver qué tal ha ido el presencial de PDK Sideral contra Dog Softworks, que es un equipo que, bueno, estos son los típicos que está pasando ahora en Circuito Tormenta, que yo creo que pasaba antes. Álvaro, tú que conoces el CT, que está ocurriendo en Valorant, están surgiendo equipos que no son equipos, sino que son agrupaciones de gente muy buena y que están siempre arriba. Eso lleva pasando desde el principio del tiempo. Desde el principio, ¿no? Porque al final el CT está diseñado para que se junten 5 chavales que se consideran buenos a participar en paradas. Claro, sí, lo que pasa es el amateur está para eso, literalmente. Bajo juntarte con tus colegas e ir a echar torneos. Lo que pasa es que revientan las clasificaciones. Claro. Porque. Sí, pero, o sea, literalmente, revientan las clasificaciones. Porque son muy buenos, generalmente. Oye, habrá otros que, lógicamente, no hablamos de ellos y no se clasifican, ¿no? Pero es que, claro, tú me estás hablando de un Dango Esports, de un PDK Sideral o de un Cumijo que está haciendo muy buen split y de repente se coloca Docos of Warman, que se zampa a todos y que ya veremos a ver en qué acaba esto en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos. Ya os digo, la conclusión es que no se va a decidir nada en esta parada y que todo se va a decidir en Granada con esa tirma. Y hasta ahí puedo leer. O veremos a ver qué pasa. Sí, os iré contando. Porque estoy triste con lo de Valorant, pero bueno, como es de League of Legends no voy a contar, ya lo conté ayer. Bueno, pues nada, ¿nos despedimos o qué? Yo creo que sí, ¿no? Ya para cenar. Sí, ya.
Pues nada, un gusto estar aquí, como todas las semanas, disfrutando de gente como el gran Ultra Giants o un tal el Rodgo en el chat, que me caen bien. y nada, nos vemos para la semana y a disfrutar de League of Legends, que viene a una semanita cargadita. Catarsis. Yo lo mismo, ¿no? Encantada de estar aquí otra semana más. Esperemos que para la siguiente Fnatic haya ganado algún partido, por favor, no pedimos mucho. Alguno. Ni que sea, ¿no? En plan, una migaja, la típica hucha, ¿no? En plan, por favor, una partida. Sí, sí. Encantada de estar aquí. Albaronio. Chicos, chicas, amigos, amigas, muchas gracias por haber estado un día más por aquí. Espero que os haya gustado el programa, como siempre. Y nada, recordad que el jueves el Magazine para Valientes llega otra vez a la partida de las 8 y lunes lo Valorant, perdón, y los martes otra vez LOL y así toda la semana. Así que hasta la próxima. Sí, porque el jueves tenemos un programa bastante, bastante especial. Y ya puedo adelantar que el día 22 de abril, vamos a hacer el presencial de Magazine para Valientes en Madrid, ¿vale? En la calle Embajadores. Os diremos exactamente dónde. Las entradas son gratuitas. Podéis ir a ver a la gente del Magazine, que están muy locos. Y mira, ya tenemos la sala, van a preparar el programa. Queremos que sea un programa especial. Va a haber regalos para la gente que venga, va a haber sorteos y va a haber participación también del público. O sea que. ¿A qué hora es? Que va a ser, ¿a qué hora va a ser? Por la mañana. Sí, tenemos previsto sábado a las 11, sábado 22 a eso de las 11 y luego. Entonces pues, me paso fijo. Sí, sí, porque además habrá aperitivos y eso, o sea, algo haremos. Ya sabes que nosotros eso de comer se nos da muy bien. Como adelanto, próximo jueves tenemos a la creadora de contenido de KPI, Mince. Que vamos a charlar con ella. Ah, mira, Latido Shop. aperitivos, tallares, efectivamente te pilla bien, contábamos contigo. Bueno, tenemos a Mince, que es creadora de contenido de KPI y que se viene el próximo jueves, así que charlaremos con ella, no os lo perdáis, que va a estar súper guay. Bueno, gente, nada, que se os quiere, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, como siempre, y nada, hasta el próximo martes. Adiós. I'm such a weirdo, tattoos from my toes to my earlobe. Was a role model, I never had a hero. I learned how to live through the stereo. Coming from where I come from, the inferior. Everything you see ain't what it appears though. Everything that I built made that from zero. Then added a zero, I am my hero. You couldn't imagine what it's like in my life. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los periféricos y eSports League of Legends. Cuidado, que está avisando, está avisando. Porque... equipo, yo apoyo y que gane, o sea, ya está haciendo, no sé. Yo estoy muy acostumbrado ya, o sea, llevo toda la vida jodido, yo soy del Depor. Muy buenos días, periféricos. Nada, agradeceros muchísimo.